Gabón, muy buenas noches. Son las 8 y 29 minutos de la noche. Hace escasamente 29 minutos que acaban de cerrar los colegios electorales en esta jornada en la que los vascos, la cantidad de 1.700.000 vascos, estábamos llamados a depositar nuestros votos en las urnas. Aquí nos veis rodeados de nuestros compañeros en mitad de la redacción de El Correo, desde donde vamos a vivir esta intensa noche electoral y el recuento de votos, y además les vamos a ofrecer el minuto a minuto como lo estamos haciendo aquí a través del correo.com. Por aquí, por este set, van a pasar a lo largo de las próximas horas compañeros del Correo y expertos con los que vamos a analizar de primera mano cómo está siendo el resultado de esta noche electoral y los escenarios de unas elecciones que desde luego son clave. Así es, Marta. Gabón, buenas noches a ti, a los espectadores que nos están viendo desde el correo.com. Aquí en Vizcaya son 112 los municipios que eligen hoy, han elegido ya, de hecho, a sus 1.244 concejales, también a los 51 apoderados que van a formar las Juntas Generales de Vizcaya durante los próximos 4 años. Tampoco nos olvidemos de que ocurre lo mismo tanto en Álava como en Guipúzcoa y que en el resto de España no solo hay municipales, sino que hay autonómicas en 12 de las 17 comunidades, en todas, excepto en Euskadi, en Cataluña, en Galicia, en Andalucía y en Castilla y León. Así que tenemos una noche con muchos frentes abiertos, una noche que va a ser larga y sobre todo intensa, Marta. Pues sí, la defines muy bien, desde luego. Pues si te parece, Xavi, vamos a empezar ya con nuestra primera mesa de debate. Vamos a ir cambiando a las personas que van a estar aquí con nosotros a lo largo de esta noche electoral y nosotros ofreciéndoles los datos en directo a través de la web del Correo. Contamos con nosotros con Adolfo Lorente, jefe de Política y Economía de esta casa. Bienvenido. Buenas noches. Rafa Leoniso, politólogo y además profesor de Ciencias Políticas de la UNED. Bienvenido. Buenas noches. Y Olat Barrioso, corresponsal política también de esta casa. Buenas noches. Pues bienvenidos a los tres en esta primera ronda. Aún no tenemos datos, pero bueno, ya podemos avanzar un poco. Os voy a pedir una primera radiografía, una primera aproximación. ¿Qué se puede esperar de esta jornada electoral? Olat, arranco contigo. Bueno, lo que está claro es que estas elecciones van a marcar tendencias claramente. Además de elegir los alcaldes de los municipios, las juntas generales y los gobiernos de 12 autonomías, yo creo que teniendo en cuenta que hay unas generales por delante en diciembre y unas autonómicas vascas probablemente en junio, lo que hoy suceda se va a leer en clave de primera vuelta tanto a nivel nacional como aquí en Euskadi. En ese sentido, bueno, pues si se confirma lo que sabemos por los sondeos y por las encuestas, pues veremos, ¿no? Pero parece que en España va a ser una noche dulce para el Partido Popular y que aquí en Euskadi el Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues aunque sigue ganando con claridad, podría recibir esta noche un pequeño aviso de que se tiene que poner las pilas, ¿no?, de cara a las autonómicas. Se nos pueden colar por detrás los compañeros de deportes que están viviendo también una jornada intensa con el Atleti jugando, Rafael Leoniso. Sí, bueno, lo que ha dicho Lach es, digamos, la clave en la que se va a leer al final el resultado electoral, ¿no? Es, digamos, el futuro de las elecciones generales, ¿verdad? Hay que decir que habrá gente que diga que no son extrapolables, pero sí lo son, ¿no? Es decir, en España todo cambio en elecciones generales ha venido siempre precedido por un cambio o una marea de estas en las elecciones, en este superdomingo, ¿no?, que suele coincidir, que coincide las municipales, las autonómicas, a veces las europeas, ¿no? Si se confirma lo que estamos viendo, si los sondeos que nos están ofreciendo ahora mismo han acertado, pues estaríamos ante un cambio evidente, ¿no? Un cambio de un partido, como ha dicho Las, ¿no?, el partido de ida, pues el partido de ida lo iría ganando el PP pues 2-3-0 de cara a las generales de diciembre. No vamos a ver cómo es, porque claro, esto también siempre depende de las expectativas. Es evidente que para el PP esta noche es importante, es decir, todo lo que no sea quedar por encima en votos en el conjunto de España en las municipales, todo lo que no sea quedar por encima del PSOE y arrebatar al PSOE 2, 3, 4 gobiernos autonómicos sería un fracaso y lo contrario, es decir, para el PSOE sería un fracaso todo aquello, ¿no? Y sería un éxito lograr quedarse como está, ¿no? De momento parece que es lo primero, pero iremos viéndolo a lo largo de la noche. No es extrapolable, pero desde luego estas sí elecciones nos van a dar muchas sí, claves. Sí, te da normalmente más que una es mucho mejor que las encuestas, son resultados anteriores cercanos. Adolfo Lorente. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero que hay que decir que los sondeos son sondeos.
es decir, que pueden fallar perfectamente, que te marcan una tendencia, pero bueno, que son sondeos. A ver si luego nos llevamos una sorpresa, porque las cosas están muy ajustadas. Y bueno, yo me andaría un poco con cuidado lanzando un poco conclusiones, sobre todo de trazo fino, ¿eh? El trazo grueso, bueno, a lo que es nivel español sí parece ser que bueno, que el PP puede ser una noche muy dulce para ellos, para Feijóo, sobre todo en feudos muy claves como Madrid, como Valencia, como Murcia. Y aquí lo que se ve es que Bildu pues puede tener su noche dulce. Es decir, que un poco antes hablábamos, ¿no? Que lo que puede conseguir, por ejemplo, el PP a nivel España de fuerza es un factor clave, puede ser Bildu, y aquí Bildu lo que puede conseguir es el factor PP. O sea, no deja de ser contradictorio, pero puede ser bastante chocante esa conclusión. Y luego otra cosa, la participación, los vascos no han ido a votar. Mirad, ¿por qué? Por el buen tiempo. Bueno, en Valencia ha subido un 7%, y en Valencia te puedo asegurar que hace más calor que aquí. Entonces, y en Madrid, y en Andalucía, y en Murcia, los vascos no han ido a votar, ha caído mucho la participación. ¿Por qué? Vamos a hablar ahora, Adolfo, pues si eso es interesante. De los datos de participación. Xavi Garmendia. Sí, pues vamos a hablar precisamente de los datos de participación. Decía Adolfo que los sondeos son sondeos, pues estos son los únicos datos reales que tenemos ahora mismo, que son datos de las 6 de la tarde, la participación registrada hasta las 6 de la tarde, que aunque a nivel de España ha subido, aquí en Euskadi ha habido una bajada considerable de 4 puntos. A las 6 de la tarde habían votado el 48,7% de los vascos ya llamados a votar. En 2019 había sido el 52,8%, 4 puntos menos. Si lo vemos por territorios, en Vizcaya ha bajado 4 puntos la participación, del 53,3 al 49,5. Un poco menos ha bajado en Álava, ha bajado del 49,5 al 46,5, 3 puntos prácticamente. Y donde más ha bajado es en Guipúzcoa, donde precisamente está la gran disputa de estas elecciones en Euskadi entre Bildu y PNV. Allí bajó casi 5 puntos la participación, Marta. Bueno, creo que tenemos esos gráficos de participación. A ver si nuestros compañeros pueden irlos pinchando para quienes nos vean, los puedan ir viendo. Estarán en un ratillo, pero sí le voy a pedir a quienes nos acompañan, pues un primer análisis, ¿no?, de por qué baja aquí la participación. Lo oíamos, ¿no?, 4 o 5 puntos, y en el resto de España al revés, sube. Olatz. Es muy llamativo ese dato, ¿no?, el hecho de que aquí baje y en el resto de España suba. Yo me fijaría en el mensaje que hemos escuchado en esta campaña al Partido Nacionalista Vasco prácticamente en todos los mítines y desde el arranque de la campaña, desde el primer mítin y ya de antes, ¿no? Porque los dirigentes del PNV en particular venían advirtiendo que la abstención era un fantasma que podía presentarse en este 28M y podía darles problemas, ¿no? Y de hecho han estado pidiendo ya no el voto, sino que la gente fuera a votar, que participara. ¿Por qué? Y no lo han conseguido, ¿no? Por lo que estamos viendo, por los datos de participación, ha habido una abstención bastante alta. Efectivamente, comentaba Adolfo, no se puede achacar al buen tiempo, porque en el resto de España ha subido, se ha visto quizás un ansia de cambio en el resto de España, que aquí el análisis que yo haría es que el PNV podría haber perdido en cierta medida ese voto refugio que siempre le ha funcionado, un voto poco ideologizado, un voto no necesariamente fiel, pero bueno, veremos a ver, porque todavía no están los datos definitivos de participación ni tampoco los resultados. Pero bueno, se puede ir apuntando eso, ¿no? Que ese votante que votaba el PNV pues porque era el que le inspiraba más confianza, más estabilidad, porque es el que consigue cosas aquí para Euskadi, pues quizás se ha quedado en casa, ¿no? Quizás no ha ido a votar. Y en cambio siempre se ha comentado que EH Bildu tiene una base electoral mucho más sólida, mucho más fiel, que es más disciplinada, ¿no?, a la hora de acudir a la urna. Y eso pues podría haber funcionado si la tendencia que marcan las encuestas hasta ahora finalmente se confirma. Por eso decía que bueno, el PNV, aún teniendo muy buenos resultados y ganando con claridad, veremos a ver en Vitoria, porque eso es una plaza importante y muy simbólica, pero sí que de alguna forma quizás tenga que hacer
examen de conciencia de cara a las próximas autonómicas para ver por qué moviliza menos, ¿no?, ahora al electorado. Rafael Leonisio. Bueno, esto de la participación, en lo del tiempo, el único estudio que conozco yo dice que baja algo si hay lluvia, con lo cual lo del sol no es ningún tipo de excusa. La diferencia de Euskadi-España básicamente es que la participación, y esto sí que es una ley de hierro, aumenta cuanto más incertidumbre haya con el resultado. Y claro, en Euskadi no, hay muy poca incertidumbre, ¿no? Hay poca incertidumbre, quizás de quién puede quedar primero, puede ser, pero no de cara a pactos posteriores, ¿no? Todo el mundo más o menos, salvo quizá en algunos pequeños municipios, sabemos más o menos lo que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Puede ganar Bildu en Gipuzkoa, puede ganar el PNV, puede haber un poco de emoción, pero es una carrera simbólica, quién queda primero, pero luego más o menos tenemos claro lo que va a pasar después. Bueno, pero en Vitoria, que las cosas están bastante ajustadas, también aunque veremos, ¿no? Sí, pues luego, claro, hablamos de participación a nivel general, pero claro, aquí no estamos hablando de unas elecciones, estamos hablando de 8.000 y pico elecciones, ¿no? Elecciones en 8.000 y pico municipios, en 11 autonomías, juntas generales, con lo cual cada elección tiene su peculiaridad. Y claro, cuando estamos en un superdomingo electoral, analizar todo en global, pues no tiene tanto sentido, ¿no? No son unas elecciones generales que dices, bueno, es una elección, estamos eligiendo al Parlamento, por ejemplo, ¿no? Pero claro, aquí hay muchas elecciones, ¿no? Con lo cual, pues luego, si fuéramos al detalle, pues veríamos explicaciones, ¿no? Yo en Euskadi sí lo achaco un poco a esa poca incertidumbre que hay. Y también es cierto que yo, esto es experiencia personal, yo he notado poca intensidad de campaña. Es decir, poca cartelería, poco megáfono, poco coche. Uh-huh. Y yo sospecho que a alguna gente quizás ni se ha enterado de que había elegido. Yo creo, ¿no?, que estamos acostumbrados a oír eso de que llevamos en campaña ya mucho tiempo, ¿no?, más allá de la campaña, y que eso podría haber también. Sí, llevamos mucho tiempo de campaña, llevamos mucha campaña muy intensa, con temas muy determinados, muy concretos, muy polarizados. Bueno, pues eso igual a la gente le aburre. Pero bueno, sí, resbaba razón, Rafa, quitando casos muy concretos como el de Vitoria, ¿eh? Uh-huh. Yo te iba a decir una anécdota. Esta mañana estaba tomando el aperitivo con unos amigos. Dice, bueno, ¿esta noche qué? ¿El lío? Sí, en el periódico, tal. Bueno, pues cógelo de hace 4 años y lo volvéis a poner. Es un poco eso, te quiero decir que al final, Bilbao, un caso concreto, 13, 14, sacará 13, 14, pero es que el segundo tiene 5. O sea, decirle que la gente, la distancia ya que no es la guerra de Vitoria, es decir, que aquí no sabes que, aquí ya sabes que más o menos va a ganar el PNV, igual que en las juntas generales. El tema es ese, es decir, que cómo movilizas a esa gente. El mensaje del PNV el último día de campaña era: hay que ir a votar, hay que ir a votar. Bildu busca que no haya mucha participación porque los suyos van a ir a votar. Son unas elecciones especiales, empezaron con el tema de las listas de los etarras. Sabían que ellos tenían a los suyos muy, muy bolizados, y el PNV sabe que lo que decía Olatz del voto refugio, ese voto de tengo duda que, o sea, al partido de orden, ¿no?, entre comillas, y esa gente pues igual hoy no ha ido a votar. Se comentaba también que había más indecisos o que había posibilidad de que hubiese más indecisos, ¿no?, que en otras campañas. Bueno, yo creo que es una dinámica que venimos de hace tiempo, que empezó hace ya 2 o 3 elecciones, que con la pandemia se llegó a un punto que todo el mundo decía, bueno, es que ha sido la pandemia, ¿no? Entonces siempre un poco la excusa de, va, pero joder, la mitad de la gente no va a votar. Eso son palabras mayores. O sea, aquí podemos empezar a debates de hace falta que sea obligatorio, como pasa en países como Bélgica, por ejemplo, que vaya la gente a votar. Hace falta que haya 2 semanas de campaña electoral para contarnos lo mismo que nos vienen contando durante los últimos 4 años. Pues es otro tema a tratar. Pero bueno, que es un problema que los partidos políticos tienen, es una obviedad, tanto ellos como cantera para que la gente sean sus candidatos en los partidos políticos, como que la gente participe en la política. La institucionalización del país, aquí o a nivel de España, está en crisis y es una evidencia, vamos. Bueno, hablemos de lo menos evidente, ¿no?, porque hemos hablado de lo que dicen las encuestas, e incluso bromeaba Adolfo con la posibilidad de coger el periódico de hace 4 años, pero hay municipios en los que no está tan claro, puede pasar cualquier cosa. Xabier Garmendia. Vamos a hacer, Marta, una recapitulación de los principales focos de interés que hay, sobre todo aquí en Vizcaya, ayudados por la web del Correo, donde ya tienen información en tiempo real según avance el escrutinio. Vamos a ir, en primer lugar, a Bilbao. Allí la principal
principal incógnita está en si Juan Mari Aburto, en su tercera vez que se presenta, podría lograr o no la mayoría absoluta. Estamos viendo en estos momentos la encuesta que elaboró Iker Feel para El Correo hace cuestión de una semana. Esa encuesta le daría al PNV y a Juan Mari Aburto el mismo resultado que hace 4 años, con 14 escaños. En segundo lugar se situaría ahora EH Bildu, que sorpasaría al Partido Socialista, aunque ambos estarían con 5 concejales. Hace 4 años el PSE fue segunda fuerza con 5 y EH Bildu fue tercera con 4. Y por atrás, ya más descabalgados, quedarían el Carrequín Podemos, que mantendría las 3 actas que ya cosechó hace 4 años. Y el Partido Popular bajaría de 3 a 2, seguiría siendo la última fuerza, y ese escaño que perdería el PP acabaría en manos de EH Bildu. Veremos a lo largo de la noche si se replican estos resultados, si se mueve ese escaño que la encuesta de Iker Feel ponía en juego entre EH Bildu y el PP. Vamos a seguir avanzando con el siguiente municipio, que es en este caso Baracaldo. Baracaldo, recordemos que ha sido durante décadas un feudo histórico del Partido Socialista, que en 2015 le arrebató el PNV por cuestión un margen muy estrecho de 72 votos, y que hace 4 años, en 2019, pues consiguió ensanchar esa brecha hasta más de 5.000 votos. Veremos qué pasa si se agranda aún más la brecha que consiguió ensanchar el PNV, o en este caso el Partido Socialista logra recortar distancias. Siguiendo un poco el repaso de municipios vizcaínos, nos quedaría después Guecho. Guecho es territorio absoluto del PNV. Allí tal vez lo novedoso que puede suceder esta noche está en la segunda fuerza. Allí, desde el comienzo de la democracia, el Centro de Derecho Constitucionalista, primero UCD, Alianza Popular, luego el PP, ha sido siempre segunda fuerza, y esta vez tal vez EH Bildu pueda arrebatarle ese carácter de alternativa al PNV y el PP quedar por detrás. El triunfo del PNV pues parece que se da por descontado. Avanzando, también tenemos una pugna en Portugalete. Portugalete es el gran feudo histórico que todavía ha conseguido retener el Partido Socialista de Euskadi. Allí Miquel Torres hace 4 años estuvo muy cerca de lograr la mayoría absoluta, aupado por el efecto Sánchez, que subió al Partido Socialista de Euskadi en prácticamente todos los municipios. El PNV fue segunda fuerza, intentará acercarse esta vez a un PSE que hasta ahora por lo menos parece intratable. Si seguimos avanzando, tenemos 2 pugnas muy parecidas en Durango y en Galdakao, con poblaciones bastante similares en términos de número de habitantes. En ambos sitios ganó el PNV en las elecciones, pero finalmente EH Bildu, gracias a pactos con Podemos y con agrupaciones vecinales, ha sido quien ha gobernado durante estos 4 años. Veremos ahora en la evaluación que hacen los vecinos de esa gestión de EH Bildu. Ahí estamos viendo los datos en Durango, que bueno, no están actualizados, pero allí en Durango venció el PNV con 8 concejales, EH Bildu se quedó con 7, y finalmente fue la candidatura local de Podemos, en coalición con Herriaren Eskubidea, quien decantó la balanza a favor de EH Bildu. En Galdakao fueron las agrupaciones vecinales de Ausoak y de Usansolo Herria, más la candidatura de Podemos y Equo, quien dio la alcaldía a Euskal Herria Bildu. Veremos si esas sumas siguen siendo suficientes. Y ya para ir acabando esta recapitulación, en Guernica, por ejemplo, va a haber una pugna muy cerrada. Hay que tener en cuenta que José Mari Gorroño aspira a un 5º mandato y esta vez se presenta contra sus propios excompañeros. Y es que José Mari Gorroño primero gobernó con EA, después con Bildu y después con su propia marca, Euzko Abertzaleak, coaligada con el PNV. Ahora se presenta en solitario. Veremos qué tal le va, si PNV y EH Bildu, que presentan candidaturas alternativas, pues pueden adelantarle. Esto es un poco las claves de Vizcaya, Marta. Bueno, tendremos la vista puesta en estos municipios, incluso fuera de Euskadi, para contarles, bueno, pues los cambios más llamativos que se produzcan a lo largo de esta noche. Yo creo que, haciendo una radiografía muy, muy, muy general, podemos decir que no hay mucho cambio, pero que el PNV no está mirando con recelo lo que sucede en estos municipios, y sobre todo, yo creo, mirando con recelo a Bildu, porque le pisa los talones. Hola, Barriuso. Sí, de hecho,
para el PNV es fundamental recuperar los dos municipios que comentabais ahora, Galdacano y Durango, porque son localidades donde históricamente siempre ha gobernado y bueno, pues el que Bildu les arrebatara la maquilla, pues obviamente no fue un plato de buen gusto, entre otras cosas, porque alienta de alguna forma ese gran temor que siempre ha tenido el PNV, que es que en un futuro más o menos cercano se haga realidad ese pacto de izquierdas, en este caso con agrupaciones vecinales, también con el Carrequín Podemos, que les desaloje del poder, ¿no? Entonces, para ellos yo creo que tiene mucha importancia simbólica el poder recuperar esas dos plazas por lo que ello significa. Y en ese sentido, Vitoria también tiene un alto simbolismo, porque Vitoria siempre es una ciudad en la que los partidos se fijan mucho, porque quizás es la que más se parece al resto de España, marca tendencias, siempre los resultados son muy apretados en un pañuelo y bueno, pues ahí además después de haber cambiado de candidata, después de haber sustituido a Gorka Urtaran por una apuesta de Sabin Etxea por Beatriz Artolazabal, por colocar mujeres en las cabezas de lista, algo que yo creo que para el PNV también fue una apuesta complicada a nivel interno, pero que con la que esperaba obtener un buen resultado y movilizar también el voto femenino. El voto joven es otro de los talones de Aquiles del PNV. Pues en ese sentido, lo que ocurra en Vitoria, y aunque si ganase, imaginemos, EH Bildu, aunque sea por un porcentaje escaso, psicológicamente sí que es un palo, ¿no? para el PNV. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que va a ser uno de los recuentos más emocionantes y más importantes por lo que significa de esta noche. Sí, Rafa, sucede un poco lo mismo, ¿no?, en el Ayuntamiento de Bilbao, que una concejalía más, una menos, no parece importante, pero sí puede marcar la diferencia para un partido como el Partido Nacionalista Vasco. Sí, claro, porque ahora mismo está a uno de la mayoría absoluta. Según los sondeos que ha habido, pues puede caer el 15 o incluso ahora dan 13, pero bueno, daría un poco igual 13 o 14, sino la diferencia estaría sí o no mayoría absoluta. Y bueno, pues quizá en Bilbao no hay tanta incertidumbre porque, bueno, pues sí, PNV no consigue absoluta, yo creo que es bastante obvio con quién pactaría, ¿no? Quizá la cuestión es, como ha dicho Lats, Vitoria, ¿no? Que no solo sería psicológico esa primera, una posible primera plaza de EH Bildu, sino esa, bueno, pues surgiría la posibilidad, yo creo que ahora mismo remota, pero nunca se puede decir de este agua no beberé, que haya algún pacto, digamos, alternativo a ese pacto de hierro, ¿no?, que tenemos ahora mismo en Euskadi entre PNV y PSE, ¿no? No sé yo hasta qué punto, bueno, eso se ha comentado, fue tema de campaña en las anteriores autonómicas. El PSE pues dijo muy claramente que no, pero no sabemos si esa negativa va a durar para siempre, ¿no? Entonces, quizá en algún momento se pueden repetir alianzas que ya se están dando, por ejemplo, en Navarra, ¿verdad? Entonces, claro, pues digamos, el PNV es como UPN, digamos, salvando muchísimas distancias, pero bueno, es el partido primero. Y bueno, pues quizá en algunos sitios puede haber eso, como digo yo, coalición alternativa, ¿no? Y eso yo creo que es el, digamos, en este caso, el miedo del PNV. El PNV está en una posición ahora mismo privilegiada, pero a la vez peligrosa, es decir, porque ahora mismo copa todo el poder, tiene el poder en las tres juntas generales y las tres capitales, y claro, perder algo pues se puede interpretar como un fracaso, ¿no? Sobre todo si pues no recupera esos municipios como pues Durango, Galdácano, Galdácano, pero bueno, sobre todo las importantes son las capitales y las juntas, ¿no? Entonces, ese posible pacto de izquierdas sobrevuela siempre, ¿no?, últimamente las campañas electorales de Euskadi y no sabemos, ¿no? Digamos, de momento parece que no, pero es la espada Mocles del PNV en este momento. Lo que nos gusta a los periodistas es preguntar por posibles pactos y lo poco que contestan casi siempre los políticos, ¿no? Hasta que no se viene la necesidad de hacerlo. Bueno, pues pacto ya te lo digo yo. En Bilbao va a ser PNV-PSE, se va a mantener el pacto, segurísimo. De hecho, el PNV ya se encargó de decir hace ya semanas, decir que, bueno, que incluso aunque tuviera mayoría absoluta, yo con el PSE seguiría pactando, ¿vale? Caso diferente es el de Vitoria, la gran batalla de Vitoria. Olatz decía, sería un palo para el PNV. Bueno, un palo no, sería un palazo no ganar las elecciones. Y ojo que si gana Bildu, el programa, bueno, para los periodistas es
inmejorable. Si, por ejemplo, si gana Bildu, PNV segundo, PSE tercero, PNV y PSE no sumarían. No sumarían porque para desbancar a la lista más votada tienes que pactar, o sea, tienes que votar sí. Y no sumarían, necesitarían de un tercero. ¿Quién es ese tercero? El PP. Es decir, imaginamos que queda el segundo, el PNV, y Beatriz Artolazabal, una gran apuesta, que como lo gane, eso lo decía yo, el palazo, es un varapalo considerable, queda segundo, tercero queda el PSE, ¿va a ser Beatriz Artolazabal alcaldesa de Vitoria con el voto favorable del PP? Porque el PP puede decir, Feijóo, yo en este caso, Feijóo que ha defendido que gobierne la lista más votada, creo que en este caso no lo defendería. Pero podría decir, como hizo en su día con Patxi López, en Dakar, yo te he dado los brotos gratis y nada a cambio para que veas mi altura de miras. Si fuera la inversa, el PSE y el PNV tercero, a ver qué pasa. Pero que el PNV va a ser alcaldesa de Vitoria con el voto del PP, habrá que verlo. Porque como hagan esa fórmula, Bildu, dentro de 4 años, capitán general. Porque el victimismo, que va a recurrir al victimismo, mira el victimismo y tal. Luego, Bilbao, muy claro. Si baja de 14 a 13, pues es un revés. O sea, vale, el segundo está tiene 5, vale. Pero es un revés, es un desgaste, el propio desgaste de gobernar. Eso está claro. Pero en Vitoria, si queda segundo, es un palo. Y luego está lo de Durango y Galdhako, sobre todo Durango, que parecen batallas menores, igual para la gente que no es de ahí, pero es una batalla muy, muy importante en la que los primeros espadas de los líderes de los partidos se han echado el resto, porque es muy importante esa batalla a nivel político nacionalista. El PNV ha jugado mucho la polarización, o Bildu o nosotros, o ellos o el caos, solo hay dos partidos a los que votar. Claro, esto ha matado al resto de partidos. Y si juegas al caos, juegas a él o yo, y pierdes o sufres desgaste, es que te has equivocado de estrategia. Eso está claro. Esas fórmulas, esas sumas, esos pactos postelectorales que van a marcar las próximas semanas, no solo también en Euskadi, no solo aquí en Euskadi, también en el resto de España, sobre todo Vox, el papel que pueda tener Vox para apoyar gobiernos del PP, o en Navarra el papel que pueda tener Bildu con el PSN, ¿no, Lach? Sí, está claro, y además se va a analizar con lupa, ¿no?, los pactos, porque van a marcar lo que suceda de aquí a las generales, en el caso que comentabais de Vox. Veremos a ver si Vox, supongo que querrá plantear la negociación como una especie de negociación general en la que pida entrar en todos los gobiernos y tener algo que decir allí en todos los lugares donde sea necesario para que el Partido Popular consume el vuelco, ¿no? Entonces, claro, eso tiene su doble filo porque le daría la posibilidad al Partido Popular de recuperar plazas importantes como Aragón, pero a la vez le daría a Pedro Sánchez y al Partido Socialista un argumento de campaña o de precampaña de las generales, pues el de siempre, ¿no? El de aquí está otra vez la extrema derecha y esto es lo que va a pasar también en España. Entonces yo creo que eso seguramente es lo que suceda, porque allí donde sume no creo que tenga muchas más opciones el Partido Popular que sumar con Vox. Y en el caso que comentaba Xavi de Navarra y Bildu, pues bueno, yo creo que Bildu, que Bildu sea un actor, digamos, determinante en los pactos para la gobernabilidad o en los pactos presupuestarios, que en este caso le han dado estabilidad al gobierno de María Chivite, no es nada nuevo y va a seguir sucediendo, incluso aunque UPN gane las elecciones. Yo creo que ese, digamos, blanqueamiento de la izquierda abertzale para operar en la escena política como un partido más, está superado y lo vamos a ver también ahora. Y de hecho la mejor prueba de que esto está superado es lo que comentaba antes Adolfo, ¿no? Que la polémica con el tema de las listas, la inclusión de exetarras con delitos de sangre en las listas, el posterior paso al lado, la polémica sobre la ilegalización que alentó sobre todo Isabel Díaz Ayuso, aquí, lejos de perjudicar a Bildu, le habría apretado las filas, ¿no? Le habría servido para cohesionar su voto. Y sin embargo, en el resto de España,
pues hemos visto cómo es un tema que le da alas al Partido Popular. Entonces ahí Vox, Bildu y Vox van a ser, digamos, los dos estandartes que cojan las dos fuerzas, Partido Popular y Partido Socialista, para, bueno, pues para echárselo en la cara al contrario, ¿no? Hablaba Solas de esa polémica que marcó el inicio de la campaña con la inclusión de exetarras en las listas de H. Bildu. Rafa, ¿qué influencia ha podido tener eso de cara a las votaciones de hoy? Complicado contestar a esa pregunta. Yo diría que poca. Yo diría que el tema ETA en Euskadi está bastante, bastante amortizado. No quizá en otras partes. No tanto la inclusión de que está raso en las listas, sino bueno, toda la dinámica que ha tenido la legislatura de, digamos, de los pactos entre PSOE y Bildu sí ha podido tener bastante influencia, ¿no? A largo plazo. A veces, yo creo que a veces tendemos a concentrarnos demasiado en lo que es la campaña electoral en general la gente pues va decidiendo su tendencia y su voto durante mucho tiempo, ¿no? Habéis hablado de los indecisos, cada vez son más, es cierto, ¿no? Eso no es una cuestión exclusivamente ni vasca ni española, ¿no? Es una cuestión básicamente de todo Occidente. Y cada vez hay, digamos, menos votantes fijos y votantes más volátiles. Pero también es cierto que cuando pensamos en un indeciso no pensemos en alguien al que se le plantean 5 o 6 posibilidades de voto y tiene, digamos, y elige con las mismas posibilidades. No, un indeciso suele estar esquinado en un sitio, ¿no? Es decir, uno puede dudar entre PSOE y Podemos, puede dudar entre PP, Vox, pero poca gente, digamos, tiene toda la gama de colores a su disposición, ¿no? Luego quiero comentar una cosa que ha dicho Adolfo, que es muy importante, lo de quedar primero. Claro, en muchas veces puede dar igual, es una cosa más psicológica, pero en las municipales sí es muy importante quedar primero, porque claro, quien queda primero puede ser desbancado, digamos, del poder, ¿no? Pero necesita una coalición alternativa con mayoría absoluta. Y ahí efectivamente entramos en Vitoria, ¿no? Es decir, si queda EH Bildu primero, ya no le puede desbancar una coalición de PSOE y PNV, ¿no? Necesita ganar al PP, ¿no? Entonces, y eso efectivamente no es lo mismo que desbancarle del PSOE y PNV, ¿no? Y luego, una última cosa, ¿no? Que lo ha hablado Lach, del argumento de que viene la extrema derecha, ¿no? Que es un argumento, bueno, pues que lo está utilizando mucho la izquierda, ¿no? Pero es un argumento que creo que también es un arma de doble filo, porque se utiliza mucho, pero puede dar lugar a lo que pasó en Andalucía, ¿no? Que mucha gente diga, yo no quiero que esté Vox en los gobiernos, pero para eso el voto útil, ¿cuál es? El PP, ¿no? Entonces, en un momento dado en que el PP, si está suficientemente fuerte, ese argumento puede rebotar a la izquierda y beneficiar al PP. Vamos a ver hoy cómo quedan los resultados, pero en Andalucía pasó. Es decir, en Andalucía hubo trasvase de voto de PSOE a PP, en parte por eso, ¿no? Digamos, yo no quiero a Vox en el gobierno y lo que hay que hacer para eso es votar al PP, ¿no? Quizá también pueda haber pasado en Madrid, ¿no? Que se apunta una mayor resulta de Díaz Ayuso. Vamos a ir viéndolo. Esa posible influencia de Vox en los gobiernos del PP, que Sánchez, el PSOE, intentó vender como el miedo a Vox, ¿tal vez no haya calado, Adolfo? Para nada, como decía Rafa. Este fue el mensaje de campaña de las elecciones andaluzas. Oyó con la extrema derecha, con el PP, y fue mayoría absoluta, una mayoría absoluta que nadie esperaba y que luego fue un gran salvador de Alberto Núñez Feijóo para que Isabel Díaz Ayuso no cogiera todo el poder dentro del gobierno. Pero yo sí quiero decir una cosa, que aquí estamos dando por supuesto que gobierna, o sea, la lista más votada, ya sea el PP o sea el PSOE, que va a gobernar uno u otro con el apoyo de, digamos, su parte extrema, ya sea izquierda o sea derecha. Es decir, si el PP gana al PSOE y sumo con Vox, voy a gobernar yo. Ojito con eso, porque si algo está haciendo Podemos, y lo sabe Sánchez desde el Consejo de Ministros, que es un suplicio constante todos los martes, y si algo va a saber Alberto Núñez Feijóo, es que Vox no va a dar nada gratis et amore. O sea, si hay los dos partidos que dice, por ejemplo, Vox o Podemos, si algo tienen es que todo lo que dicen que van a hacer, si ellos lo harían. Es decir, Vox te ha dicho, si quieres mi apoyo, yo voy a estar dentro de tu gobierno. Y bueno, pues la gente no le hace mucho caso, pero va a ser así. Entonces tenemos dos opciones, o lo metes dentro del gobierno o repites elecciones diciendo, va, elecciones. Y luego está lo de sumar más que todas las izquierdas.
Pero Vox se acabó ya de jugar, Vox va a jugar a mayor y se va a meter en los gobiernos, se va a meter de consejeros autonómicos, se va a meter, y el papelón que tiene por delante el PP porque no quiere ver a Vox en pintura es de abrigo, ¿eh? También te digo, viene ya tiempo preparando los posibles pactos con Vox. Eso de la lista más votada es un aterrizaje para lo que puede venir. Es decir, mira PSOE, si ganas tú, yo te apoyo. Mira PP, si gano yo, apóyame tú. No dependemos de los extremos. El PSOE no va a jugar eso. Y dice, mira, yo quería pactar contigo. Como no me dejas pactar contigo, pues me tengo que ir con Vox. Y va a ser así, pero que nadie piense que cuando tú veas una comunidad autónoma, PP y Vox suman y vamos a quitar el... Bueno, veremos a ver la factura que va a poner Vox, porque no va a ser ni mucho menos gratis, vamos. Sí, además si será factura global o negociaciones específicas en cada comunidad, ¿no? Porque quizás se ha comentado también, ¿no? Y bueno, quizás Vox dice, bueno, vamos a negociar a la grande, ¿no? Es decir, bueno, aquí no nada de negociaciones fijas, sino ni Feijóo y Abascal cara a cara y vamos a negociar en todos los sitios, incluso meternos en, exijo meterme en gobiernos que tengas mayoría absoluta, ¿no? Ya veremos, ¿no? Pero bueno, digamos, son los juegos de poder. Y no descartemos tampoco que se repita alguna elección, ¿no? Digamos que haya bloqueo, ¿no? Porque tú puedes sumar como PP más que toda la izquierda, pero si en una sesión de investidura Vox vota que no junto con la izquierda, no hay investidura, ¿no? Con lo cual, pues aquí Vox tiene mucho juego de, bueno, de jugar a tensionar y a decir, bueno, pues un poco repitiendo la jugada que hizo Podemos, ¿no? Que hizo Podemos en las elecciones del 15-16 y de los 19, ¿no? Es decir, si no pactas entre el gobierno, forzamos elecciones, ¿no? Y quizá Vox pueda estar jugando a eso. Aunque es cierto que a Podemos le salió mal. Es decir, retrocedió siempre, ¿no? Entonces eso, también está ese aviso, ¿no? Vox, de hecho, creo que va a jugar a la grande y que además yo recuerdo esa teoría que circulaba cuando Vox entró al primer gobierno, que fue el de Mañueco en Castilla y León, que se decía, bueno, es que la mejor manera de acabar con ellos es que entren en los gobiernos, porque entonces se va a ver que no valen para gestionar, que no valen para lo público, que son simplemente, bueno, pues un partido vociferante, etcétera, y se desinflarán y caerán por su propio peso. Hombre, es cierto que no tenemos resultados en Castilla y León autonómicas porque no como fueron hace poco, pues no los tenemos hoy. Pero Vox sigue aguantando, Vox está al alza, Vox está fuerte y, en mi opinión, es clarísimo que recoge todo ese voto, digamos, ese magma un poco informe del cabreo, la indignación, el que pasaba por allí y no sabe qué votar y entonces pues vota Vox. Y eso, esa fuerza la sigue teniendo, ¿no? Entonces yo creo que no se van a cortar en absoluto y van a querer negociar a lo grande y van a querer estar en los gobiernos y condicionar al Partido Popular. Entonces el Partido Popular, pese a que comentábamos antes que es una noche dulce, tiene también ese regusto amargo, porque al final también lo que, si se confirman todos estos resultados que nos están avanzando los sondeos, pues sí, está fuerte el PP, hay un ansia de cambio, ¿no? en el voto y en el gobierno central, pero a la vez también tiene ahí una rémora que es Vox, de la que va a depender, ¿no? Bueno, pues veremos qué pasa esta noche, compañeros. Adolfo y Olatz, sabemos que tenéis mucho trabajo por delante, así que no os vamos a robar mucho más tiempo por ahora, porque volveremos a estar con vosotros ya cuando tengamos un poco más claro lo que va a suceder esta noche, pero por ahora lo dejamos aquí. Muy bien, nos vemos luego. Nos vemos luego. Rafa, seguimos contigo. Y lo que vamos a hacer ahora es ver, en este vídeo que hemos preparado a lo largo de esta mañana, cómo han votado los diferentes candidatos esta mañana y cómo ha sido esta jornada electoral. Hoy los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya tenemos una oportunidad de ser protagonistas en la construcción del futuro que queremos para nuestro territorio. Por eso pedimos a la gente que se anime, haga uso de ese derecho y hoy sea partícipe de la construcción y el avance hacia la Vizcaya que ellos y ellas quieren. La espada. Que tengáis buen día. Muy largo. Benedit de Madariaga Martín. 31.
10, Raquel. González, 10, Andino, Raquel. 3, 4, 3. Bueno, eso es. Bueno, buen día. Abete García, no. Sí. Abete García, ¿tienes? Sí. Se quiera que tu compañera. Ya. Gracias. Es que le gasto. Del Río Pereda, María. María, María, cuando vayas a meter en los ruidos. Sí. Sí. Vale. En cuanto me dé permiso. Gracias. Por favor, eso es. Está en agua, muchísimo. Muy bien, muy bien. ¿Qué casco? Bueno, pues un mensaje claro para hoy, votad, votad y votad. Es muy importante que todas las personas salgan a depositar su voto para fortalecer nuestra pequeña democracia local y agradecer a todas las personas apoderadas que están hoy en los colegios electorales asegurando que la jornada electoral sea lo más tranquila posible. Si cualquier persona tenéis alguna duda, no dudéis. Acercaros a donde están las personas apoderadas que estarán identificadas con esta chartela y preguntarles pues todas las dudas que tengáis y por lo tanto disfrutar de esta jornada electoral de domingo 28 y a votar. Muy bien. Martínez, Fernández, Esther. ¿Qué tal la mañana? Bien. Martínez, Fernández, Esther, 688. Sí. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, como veis, la redacción al completo está trabajando en esta intensa noche electoral para ofrecerles a todos ustedes pues toda la información al minuto y el segundo al segundo de lo que esté sucediendo en este recuento de votos. Como decíamos, a las 8 cerraban los colegios electorales, a las 8 y media arrancábamos con este directo que les estamos ofreciendo en mitad de la redacción del correo, rodeado por nuestros compañeros que, como decimos, trabajan a destajo para ofrecerles toda la información. Por este plato, además, están pasando muchos de esos compañeros y retomamos nuestra mesa de debate con Octavio Igea y Luis López, que se incorporan para comentar este previo antes de que tengamos los primeros datos. Empiezo, Octavio, contigo. Octavio Igea es la persona que en este periódico está cubriendo la información sobre la Diputación y te voy a pedir una pequeña valoración de qué se espera de esta noche. Bueno, pues hola, buenas noches a todos. Y lo único que tenemos por ahora son sondeos que lo que nos han indicado las encuestas de todas las últimas semanas es una clara victoria del PNV, que estaría rozando la mayoría absoluta, o eso es lo que han indicado hasta ahora las encuestas, y lo que significaría que tendríamos una diputada general por primera vez en la historia, sería Elizabeth Echanove, y segunda fuerza sería Euskal Herria Bildu. Se mantendría como segunda, según las encuestas siempre, pues se registraría una subida, muy lejos en todo caso del PNV, pero subiría. Tercera fuerza sería el Partido Socialista de Euskadi, que más o menos digamos que se mantendría. Cuarta sería el Carrequín Podemos, registrando una ligera bajada, y la última fuerza sería el Partido Popular. Bueno, estamos viendo imágenes de Bilbao, pero ahora estamos hablando de Vizcaya. Estas no serían las imágenes de lo que estaba comentando Octavio. Vamos a ver si conseguimos esas imágenes de cómo quedaría la Diputación en este caso y cómo está con respecto a hace 4 años. Octavio, decíamos, o lo que desde luego parece que está claro, es que al PNV le va a hacer falta pactar. Bueno, parece claro que el PNV va a ganar.
A partir de ahí parece claro, si tomamos los precedentes de los últimos años y digamos la predisposición que parecen tener todos, es la apuesta por ampliar ese gobierno, coaligarse con el Partido Socialista, no solo a nivel de las juntas generales para conformar un gobierno foral, sino al nivel de todas las instituciones. Vamos, que lo tiene complicado. Bueno, digamos que es una cosa de la que de momento no se quiere hablar. Lo que decimos, el PNV está cerca de estar rozando la mayoría absoluta, o eso dicen las encuestas. Vamos a ver de qué manera incide la abstención, que por lo que se dicen los últimos datos de las 6 de la tarde, pues era bastante alta, subía entre como creo que 3 puntos y pico. Y entonces, bueno, pues habrá que ver a quién le afecta más esa abstención. Estamos viendo precisamente en directo el gráfico de la encuesta que hizo Iker Fel para el Correo, en la que vemos que el PNV se estaría disputando contra sí mismo la mayoría absoluta, podría tener 25 apoderados, que son los que tiene actualmente, o subir a 26, que entonces sí le daría la mayoría absoluta, entonces no necesitaría el apoyo del Partido Socialista. La encuesta de Iker Fel daba como segunda fuerza a EH Bildu, entre 10 y 12 escaños, ahora mismo tiene 10, por tanto podría crecer, podría aumentar su representación en Guernica. Tercera fuerza sería el Partido Socialista, con entre 8 y 9 escaños, es decir, podría mantener sus 8 escaños o subir a uno más. Cuarta fuerza sería el Carrequín Podemos, que mantendría, que bajaría, perdón, de 6 a 4, se dejaría 2 escaños. Y en último lugar estaría el Partido Popular, el PP, que bueno, en esta encuesta pues le da entre 1 y 3 apoderados, es decir, que podría bajar, podría mantenerse en sus 2 escaños actuales o podría aumentar al tercero, Marta. Bueno, me están comentando ya desde realización que parece que están empezando ya a salir los primeros datos. Vamos a ver si los podemos tener en pantalla. Ahí están, ya tenemos el Ayuntamiento de Bilbao. Ahí estamos viendo el Ayuntamiento de Bilbao con un 61% de los votos escrutados. Ahora mismo el PNV sería primera fuerza, aunque bajaría, tendría un importante retroceso de 2 concejales, bajaría de 14 a 12. Segunda fuerza sería Euskal Herria Bildu, que tendría un aumento bastante considerable, subiría de 4 a 7 concejales, con casi el 20% de los votos. Tercera fuerza sería el Partido Socialista de Euskadi, que se mantendría en esos 5 concejales que ya tuvo hace 4 años, aunque subiría un poco el porcentaje del 15,9 al 16,6%. Cuarta fuerza sería el Partido Popular, con 3 escaños, tendría el 10,7% de los votos, un punto y medio largo más que hace 4 años, y la última fuerza en el Pleno perdería un escaño, un concejal en este caso, el Carrequín Podemos, que bajaría de 3 a 2. Esto lo estamos viendo con el 60% escrutado. Bueno, pues el 60%, decíamos, hasta 2 horas, son las 21 y 17 concretamente, pero también tenemos los datos, si no me equivoco, de Baracaldo. Vamos a ver si aparecen ya en pantalla. Vamos a ver esos datos de Baracaldo. Con el 47% escrutado, el Partido Nacionalista Vasco volvería a ser la primera fuerza. Estaría con la misma representación que hace 4 años, 11 concejales. Hay que tener en cuenta que son 14 los que hacen falta para la mayoría absoluta en Baracaldo. Segunda fuerza sería el Partido Socialista, que bajaría de 8 a 7 escaños. Tercera fuerza sería EH Bildu, que experimentaría el mayor de los incrementos, pasaría de 3 concejales a 5, pasaría del 11,5% de los votos a un 15,7% prácticamente. El Carrequín Podemos sería la cuarta fuerza, perdería la mitad de la representación que tiene ahora mismo en el Pleno de Baracaldo y perdería la tercera posición, caería a la cuarta. Y en último lugar, veríamos al Partido Popular, que lograría un acta más de las que consiguió hace 4 años y se pondría con 2 concejales. Bueno, pues vamos ahora con el municipio de Guecho, que también están empezando a salir datos. Lo vemos en pantalla, ahí está. En Guecho vemos, comentábamos antes que bueno, es un fortín del PNV, que la victoria parecía clara, pero desde luego también experimenta un retroceso, porque con el 51% de los votos escrutados, el PNV tendría 9 concejales, 2 menos que hace 4 años. Pasaría de un 39% de los votos a menos del 32%, se dejaría 7 puntos de
de voto. Y la segunda fuerza, lo comentábamos antes, que esto podía ocurrir, sería EH Bildu, que por primera vez la izquierda abertzale sería la principal alternativa en Getxo. Hasta ahora siempre había sido el centro-derecha constitucionalista, digamos, porque en este caso EH Bildu pasaría de 4 a 6 concejales y el PP, aun subiendo en votos, parece que le robaría un porcentaje importante de voto al PNV, aún así no le serviría para mantener la segunda plaza, subiendo de 5 a 6 concejales, del 16 al casi 21, sería la tercera fuerza. La cuarta fuerza sería el Partido Socialista, que prácticamente replicaría los resultados con 3 concejales, y en último lugar estaría el Carrequín Podemos, que perdería uno de sus 2 concejales al pasar de casi un 8% a menos del 6% de las papeletas. Bueno, pues por los datos que vemos parece que se cumple esa subida, ¿no?, que se pronosticaba de Bildu. Vamos ahora también con los datos de Portugalete, a ver cómo se muestran en pantalla. Ahí vamos, tenemos a Portugalete con el 76% de los votos escrutados. La noticia en Portugalete sería que el PSE lograría la mayoría absoluta, 11 escaños. Miquel Torres sería reelegido alcalde sin necesidad de apoyos externos, porque subiría del 43,4% al 46,4%. Eso se traduciría en 11 concejales, uno más que hace 4 años, cuando se quedó a las puertas de la mayoría absoluta. La segunda fuerza sería el Partido Nacionalista Vasco, que mantendría representación, eso sí, con casi 3 puntos menos de apoyos. En tercera fuerza estaría Euskal Herria Bildu, que subiría de 2 a 3 concejales con el 15,7% de los votos. Cuarta fuerza sería el Partido Popular, que mantendría su único acta en la localidad jarrillera. Y el Carrequín Podemos estaría de nuevo en la última posición, aunque en Portugalete lo llamativo es que perdería 2 de sus 3 actuales concejales, se deja prácticamente la mitad de los votos y quedaría en la última plaza, Marta. Gracias, Xavi. Pues vamos a retomar las imágenes de cómo quedaría Bilbao, porque ya está escrutado el 60%, lo cual ya más o menos nos da una idea bastante fija de lo que podría ser el municipio de Bilbao. Ahí tenemos los datos. Al 72, me comentan, ya está, vamos, que esa foto ya es realmente casi una foto finish, no podemos todavía decirlo al 100%, pero al 70% ya está bastante claro. Comentan aquí en la mesa que todavía no. Sí, no, es decir, sí es una foto muy fija, pero está como siempre ese último escaño, sí, que puede bailar. No es lo mismo en el caso de Bilbao un 12-7 que un 13-6, ¿no? O sea, psicológicamente no es lo mismo, pero efectivamente la foto en general, en toda Vizcaya por lo que vemos, es, bueno, pues un PNV que baja y un EH Bildu que sube, ¿no? Y los municipios que hemos visto más o menos se cumple el patrón, veremos luego en juntas, creemos eso ya la visión, la visión más general, pero sí que se apunta esa tendencia que veíamos en las encuestas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es una subida insuficiente, ¿no?, para competir. Es decir, el PNV partía de una ventaja muy grande sobre Euskal Herria Bildu, que por mucho que Bildu consiga escalar posiciones, el PNV es inalcanzable en Vizcaya. Bueno, vamos ahora a ver juntas, pero antes, Luis, te tenemos aquí en plató por comentar ya, ¿no? Esta radiografía de cómo quedaría el Ayuntamiento de Bilbao. ¿Se cumplen las encuestas? Bueno, era un poco imprevisible que el PNV pudiese llegar, a ver si se confirma, a perder 2 concejalías, porque es un descenso que no se había contemplado. Sí que había sondeos en los que se hablaba de que podía perder 1 y ya era un escenario que ya llamaba la atención. Incluso había la posibilidad de que lograse mayoría absoluta, alcanzase los 15, que sería el escenario más optimista, que no se había dado más que con Iñaki Azkuna en 2011. Pero en caso de que se confirmase este resultado, que creo que es al 70% y pico, que se quede el PNV en 12, sí que sería un resultado malo para el PNV. Y desde luego la subida de EH Bildu, que veo, no, es 6 ahora, ¿no? Sí, pero está con el PSOE. Es que yo creo que están, sí, ahora están ha bailado el último escaño bailan, sí, en 3. Sí, ¿no? Ahora se le ha llevado el Partido Popular. Se le ha llevado el PP. A 4. Ah, el Partido Popular. Claro. Ah, bueno, o sea, en cualquier caso, EH Bildu es una subida importante, porque pasar de 4 a 6 no es el objetivo más optimista que daban algunas encuestas, que lo ponían incluso en 7, pero siendo 6 es también un resultado muy bueno para ellos.
Que el PSA aguante en 5 es un resultado que también está bien. Si el PP ganase 1, el PP era el partido que estaba más en el filo, en el que tiene ahora 3 concejales. Hay encuestas que le daban 2, había encuestas que le daban 4, era el que tenía unos resultados más inciertos. Que ganase, subiese ahora 4, sería para ellos uno de los mejores resultados posibles. Y Podemos, si tal y como van ahora las cosas, perdiese 1 y se quedase en 2, pues sí sería una pérdida grande, pero que coincidiría un poco con la subida de H. Bildu, que llega a 6. El PP también mantiene una tendencia alcista, que hemos visto en los diferentes municipios, que también entiendo que es el efecto arrastre del conjunto de España, que digamos, el PP digamos, empieza a recuperar terreno electoral que llevaba perdiendo en Euskadi desde hacía muchísimos años. Sí, de hecho, el PP llevaba, creo que desde el año 2000... 20 años perdiendo, sí, perdiendo votos. Llegó a tratar de tú a tú al PNV en su día, con 7-8 concejales, sí, igualado con el PNV. Se había quedado en 3, incluso había la posibilidad de que bajase más. Si recuperase ahora 1 y llegase a 4, desde luego sería un resultado muy bueno para ellos. Pero yo creo que lo más llamativo es este descenso del PNV, que no estaba pronosticado en ningún sondeo y que bueno, siendo abrumadoramente mayoritario el partido en Bilbao, bajar así es un dato curioso. Habrá que ver un poco el efecto que ha tenido la abstención, porque tal y como estaban las cosas, los pronósticos, claro, por lo que se veía venir, no había tanta abstención desde el año, creo que era 2007, que era cuando no había concurrido a las elecciones la izquierda abertzale. Si llegásemos a ese nivel de abstención, pues sí que podría ser síntoma de que hay cierto cansancio en el electorado y cierto desasosiego. Sí, la foto además ahora está el PNV a 132 votos del PP, con lo cual si esto cambia también la foto es muy diferente. Bueno, vamos a ver, porque tiene pinta de que va a ser noche larga en ese último sí. Escaño, además un último escaño que es importante psicológicamente. No es lo mismo el PNV perder 1 que perder 2, tampoco es lo mismo, claro, distanciarte de que Bildu gane 3 que gane 2, entonces vamos a ir viéndolo. Hombre, lo que podemos dar ya por descartado es una mayoría absoluta de Aburto, sí, desde eso, luego, eso descartado, sí. Que se habló en algún momento de llegar a emular a Iñaki Azkuna, pero yo creo que eso sí que se puede dar ya por... No, en general el PNV parece que se retrae un poco en el voto, que antes hemos hablado de la participación, otra ley de hierro de la participación es que suele... Cuanta más participación haya, los extremos les perjudica. O sea, cuando hay más abstención, digamos, los extremos políticos suelen beneficiarse, ¿no? En este caso, una de las explicaciones de la subida de Che Bildu es eso, ¿no? Que parece que quizá con los mismos votos consigues más escaños y más porcentaje de voto porque los otros han abstenido. Bueno, vamos a seguir viendo el escrutinio en algunos municipios. Me parece que ya tenemos Portugalete. A ver cómo quedaría la radiografía. En Portugalete, que recordemos, con el escrutinio bastante avanzado, lo vemos ahí, el 85% prácticamente del escrutinio. La noticia sería que Miquel Torres lograría la mayoría absoluta. Sí que es cierto que hay una disputa entre el PSE y EH Bildu por el último concejal. EH Bildu, como vemos ahí, estaría a 30 votos de arrebatarle un concejal al Partido Socialista, que sería el que le quitaría la mayoría absoluta a Miquel Torres. Por recapitular, vemos PSE con 11, que subiría 1. El PNV seguiría siendo la principal fuerza, la segunda fuerza, y ahora se convertiría tal vez en principal fuerza de la oposición, porque Miquel Torres no necesitaría esos votos. En tercera posición estaría Euskal Herria Bildu, que sube de 2 a 3 concejales, y en las últimas posiciones quedarían el Carrequín Podemos y Partido Popular, ambos con un concejal. Bueno, vamos ahora a uno de los municipios que estábamos mirando con especial atención, que es Vitoria. Vamos a recorrer también el resto, pero empecemos por la capital. Creo que ya
tenemos ahí los datos. Sí, Vitoria es la principal disputa, digamos, esta noche en todo Euskadi. Y como vemos, la primera fuerza sería Euskal Herria Bildu, con un 23,3% de los votos y 7 concejales, subiría de 6 a 7. A menos de un punto, estaría a 0,98 el Partido Socialista, con Maider Etxebarria, con esos 7 concejales también. Tercera fuerza sería el PNV, que pasaría de ser la primera fuerza, como fue con Gorka Urtaran hace 4 años, a ser la tercera fuerza, después de haber apostado por una consejera como Beatriz Artolazábal, muy curtida, con mucha experiencia en el gobierno vasco. El PP seguiría siendo cuarta fuerza con los mismos concejales, con 5 concejales, tal y como cosechó hace 4 años. Y en último lugar quedaría el Carrequín Podemos, con 2, perdería 1. Y aquí lo llamativo es que PSE y PNV no suman mayoría absoluta, entonces esa suma necesitaría tal vez los votos del PP para poder arrebatar la alcaldía a Rocío Vitero de H. Bildu. Sería una operación con muchos riesgos, digamos. Veremos si se produce. Tendríamos que sacar aquí el pactómetro, ¿no? Es de los pocos municipios en los que merece la pena sacar el pactómetro para ver realmente. Sería arriesgado, sería. Sí, tal vez para el PNV sobre todo, ¿no? Bueno, pues vamos con más municipios, los que teníamos fijados especial la atención, como vamos con Durango. Uh-huh. Parece que también están ya los datos, en ahí Durango, los tenemos. En Durango recordemos que hace 4 años ganó el PNV, pero gobernó EH Bildu gracias a la candidatura local de Podemos, y ahora vemos que se produciría un vuelco en las urnas, porque sería Euskal Herria Bildu, la primera fuerza con 9 concejales. Experimentaría un importante aumento porque pasaría de 7 a 9 concejales con más un 5% más de los votos. Segunda fuerza sería el PNV, que lograría los mismos concejales que hace 4 años, pero se vería sorpasado por EH Bildu. Tercera fuerza sería el Partido Socialista, que mantiene sus 2 actas, y la suma de PNV y PSE no da como para superar a H. Bildu. Pero ojo, porque irrumpe en el Pleno el Partido Popular con un acta que sí que podría decantar la balanza hacia el PNV, porque 8 del PNV, 2 del PSE y 1 del PP sí que darían la mayoría absoluta de 11. Entre medias estaría la candidatura de Herriaren Eskubidea, que esta vez ha ido en solitario. La candidatura de Podemos ha ido por otro lado y tendría un concejal, que no sería suficiente para que EH Bildu siguiera gobernando si es que PNV, PSE y PP suman esos 11 escaños. Lo que diría Durango, que es uno de esos feudos calientes que hemos venido llamando durante toda la campaña. Lo que podemos ver es que Bildu ha fagocitado a Podemos, se lo ha comido, lo que al final acaba yendo en detrimento de la propia candidatura, porque al final se ha quitado en medio un socio, no suma, y como bien decís, aparece el Partido Popular, que podría ser clave con un nombre, Carlos García, concejal en Bilbao durante los últimos años, pero anteriormente concejal en Elorrio, en su momento, que recordemos ya fue llave para otorgar la gobernabilidad de Elorrio al PNV en detrimento de la izquierda abertzale. Estaríamos en este escenario donde el Partido Popular podría ser decisivo para dar gobiernos al PNV. Tal vez, Rafa, puede ser una operación arriesgada para el PNV, depender del PP en algunos ayuntamientos. Puede serlo, pero yo creo que en el fil de la balanza, digamos, se antepone seguir gobernando o poder gobernar que pactar con el PP, ¿no? Además, porque es muy posible que el PP, en estos casos, por ejemplo, en Durango, brinde gratis el apoyo al PNV, como ya lo hizo en alguna ocasión, ¿no? En Elorrio, por ejemplo, el propio Carlos García fue el que lo hizo. El Partido Popular ya ha dicho que es capaz de apoyar al PNV para otorgarle la gobernabilidad, sin hablar de pactos, es decir, es un apoyo para la investidura y ya estaría. Y en este caso también hablamos de Vitoria. En Vitoria hay un cuasi cuádruple empate, pero de momento cobra un poco de ventaja EH Bildu y ahí sí ahí dependería efectivamente del voto del PP para que o el candidato del PSOE, Maider Etxebarria o Beatriz Artolazábal fueran alcaldesas de Vitoria, ¿no?
Digamos, claro, Durango es un municipio pequeño, pero Vitoria sí tiene, además tiene bastante proyección nacional, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la táctica del PP puede ser esa, ¿no? Digamos, además, sería coherente con el discurso que ha tenido el PP en los últimos tiempos, sobre todo en esta campaña electoral, un discurso muy, muy crítico con los pactos del PSOE con Bildu y, digamos, bueno, pues puede ser una opción que tenga de, bueno, pues de decir, bueno, con Bildu no se pacta, con Bildu no se hace nada y doy gratis mis votos. Pero es cierto que, por otro lado, pues puede generar victimismo en Euskal Herria Bildu y puede generar, digamos, das el discurso de que, bueno, están todos contra mí, incluso les da igual pactar con el PP con tal de quitarme a mí la alcaldía. Veremos. Recordemos que en el año 2011 el PNV dejó, digamos, no hizo amago de arrebatarle, digamos, en la Diputación Foral de Guipúzcoa ni la Ayuntamiento de San Sebastián y H. Bildu, ¿no? Entonces, veremos cuál es también la actitud del PNV, porque también quizás puede decir, bueno, aceptamos el resultado y que gobierne. Veremos. No sé si podemos seguir viendo algunos datos. Por ejemplo, bueno, hablábamos de Vitoria, donde ahora mismo EH Bildu sería la fuerza más votada. Vamos a ver los datos de Bilbao, porque ha habido algún pequeño cambio. Con el 90% escrutado... Es como ver un partido de fútbol. Efectivamente, cambia de minuto a minuto. Con el 90% escrutado, el PNV volvería a ganar, pero perdería dos de sus actuales concejales, se quedaría en 12. La principal fuerza de la oposición sería Euskal Herria Bildu, que pasaría de 4 a 6 concejales, un importante incremento del menos del 15% a casi el 19%. El PSE se mantendría con 5 concejales, aunque perdería esa segunda posición, se quedaría como tercera. La suma de PNV y PSE 12 más 5 darían 17, una mayoría absoluta holgada, pero que tal vez obligaría a reconfigurar la coalición actual, ¿no, Luis? Ese reparto de concejalías. Vez que ha habido un cambio de equilibrios, ha tenido que reconfigurarse el asunto, dar una concejalía más al PSE. Bueno, yo creo que al PSE sí que en este caso hay un golpe un poco psicológico, que es el perder la segunda posición en cuanto a partido más votado en Bilbao. Es algo que se había conseguido en las anteriores elecciones de la mano de Alfonso Gil, que había tenido mucha proyección durante varios años, supo rentabilizar muy bien su participación en el gobierno municipal y logró lo que es un hito para los socialistas, que es ser la segunda fuerza de Bilbao. Parece que ahora van a perderla. Es un golpe, sin embargo, mantienen los 5 concejales. Me imagino que eso sí que... Además, el hecho de que ellos se mantengan, el PNV caiga algo, sí que posiblemente haga que tengan que replantearse un poco el reparto de concejalías, suponiendo, como vamos, que yo creo que todo el mundo supone, que se va a reeditar el pacto de gobierno. Porque aparte no parece que no hay mucha más solución. Yo no apostaría por lo contrario. Luis, ¿qué temas crees que son los que han afectado a Aburto? Porque hemos puesto sobre la mesa toda la campaña el tema de la seguridad y yo no sé si ese ha podido ser su talón de Aquiles. Yo creo que ha tenido muchos vaivenes con este asunto. Es cierto que en los últimos meses el equipo de gobierno sí que ha virado un poco desde unas posiciones que eran básicamente... restar importancia al problema o acusar de alarmismo a quien hablaba del asunto. Frente a eso, en los últimos meses sí que se ha asumido que había cierto problema y se ha modulado un poco el mensaje, recuperando pues eslóganes como palo al delincuente o cosas así. Pero ha sido todo un mandato en el que la seguridad ha estado como ahí centrado, tratando de sacar la cabeza, pero ha sido como muy raro. Uh-huh. Y luego, pues bueno, me imagino que también es algo propio del desgaste de 8 años y, bueno, quién sabe, vamos a ver cómo...
Sí, vamos ahora a recapitular con algunos de los otros municipios que están en disputa. Vamos a ir a Galdakao, uno de los más interesantes. Ahora mismo tenemos el 55% de los votos escrutados y la noticia, el titular, sería que Euskal Herria Bildu sería de largo la primera fuerza, rozaría de hecho la mayoría absoluta, pasaría de los 6 actuales concejales que consiguió hace 4 años siendo segunda fuerza, ahora sería primera fuerza y tendría 10 de los 21 concejales que se juegan en Galdakao. El PNV sería segunda fuerza esta vez con la misma representación que hace 4 años, 6, que aquella vez le sirvió para ganar, pero no esta vez. Y la suma con el PSE sería insuficiente para recuperar esa alcaldía que había tenido siempre hasta 2019, porque el PSE, aun subiendo un concejal, se quedaría en 3, 6 más 3 sumarían 9, sería insuficiente para lograr la mayoría absoluta. Y en último lugar se quedaría Ausoak, que se quedaría en 2, perdería la mitad de su representación actual, y fuera del pleno municipal de Galdakao se quedaría tanto Usansolo Herria, después del proceso de segregación, como Podemos. Ninguno de los dos tendría representación en el nuevo pleno de Galdakao. Los 10 concejales de H. Bildu le servirían para gobernar y si necesitara algún apoyo, pues tendría los dos de Ausoak, que ya le permitió la alcaldía hace 4 años, Marta. Bueno, pues compañeros, vamos a liberaros ya porque sabemos que están empezando a salir datos y que se os va a acumular el trabajo. Nos veremos después al término de este programa ya para valorar los datos con el escrutinio al 100% o muy cerquita del 100%. Ha sido un placer. Comentábamos antes algunos de los temas, ¿no?, que han centrado esta campaña, sobre todo de cara a las municipales de Bilbao, y aquí lo hemos vivido muy de cerca con una serie de debates municipales que hemos tenido en el correo, bueno, municipales y forales, pero precisamente este era uno de los temas que los candidatos sacaban a la palestra para hablar sobre la seguridad. Vamos a ver un pequeño resumen de algunos de los temas que han centrado la campaña y que han centrado, por supuesto, nuestros debates en el correo. El 40% de los pisos turísticos en Bilbao son ilegales. No cumplen los requisitos. Obviamente hace falta control. Es muy difícil que los jóvenes puedan acceder al mercado de la vivienda cuando estamos hablando de que tendrían que destinar más allá del 60% de su salario para poder acceder a una hipoteca y también más allá del 60% para poder acceder a un alquiler. El turismo es una oportunidad para Bilbao y los socialistas lo defendemos así, pero nuestro modelo es el de un turismo sostenible, en lo social, en lo medioambiental y también en lo económico. Y si usted conoce pisos ilegales, denúncielos, señora del Río, que para eso hay un registro en el que se pueden denunciar. Bueno, gracias por la invitación, pero en cualquier caso creo que debería ser una labor de las instituciones actuar de manera proactiva, porque es verdad que se pueden situar en una primera planta, pero no hay más que entrar en alguna de esas plataformas para ver que claramente dicen, ¿no?, que alguna vivienda está en un tercero o en un cuarto. Solamente para decir que las plataformas nunca dicen dónde están los pisos. Nunca sí, dicen. Algunas que sí, pero lo hablamos un día que tengamos más tiempo. Más tren de alta velocidad, más línea 4, más puerto y más aeropuerto también en Bilbao, conectividad externa. Me parece de verdad sorprendente que por parte del señor Aburto se nos vuelva a hablar del AVE, de la línea 4 o del derribo del viaducto de Recalde. Son clásicos de la villa, llevan ustedes más de 30 años y lo único que han hecho es poner palos en la rueda. Obviamente no tiene ningún sentido ni lo que dicen ni ninguna sensibilidad con las necesidades que tenemos los bilbaínos. Este alcalde defenderá los intereses de Bilbao allí donde estén y ojalá, ¿no? deja de ser un clásico verdad. Y ojalá los gobiernos del Partido Popular hubieran hecho que el tren de alta velocidad estuviera ya funcionando, pero no lo han hecho y eso, por eso seguimos defendiendo y vamos a seguir trayendo el tren de alta velocidad a Bilbao. Calles mucho más amables, peatonalizadas, por supuesto, y tenemos que avanzar también en ganar espacios verdes. Lo necesita Bilbao. Llevamos años escuchando que es la hora de los barrios, pero bueno, no acaba de llegar. No compartimos esa visión simplista de en Bilbao pues está todo bien, o esa visión reduccionista a veces que se nos plantea de que Bilbao va a dos velocidades. Bilbao va a muchas velocidades, tantas como barrios tiene. 30 kilómetros hora a nosotros nos parece que es una medida absolutamente desacertada. No todas las
calles de Bilbao son iguales. Eso está generando problemas de retenciones, de retrasos del transporte público. Y, por supuesto, un tema que no se aborda y es la falta de aparcamientos que tenemos en Bilbao. Los barrios son lo más importante de Bilbao. Yo he estado en los 42 barrios y he ido escuchando a la ciudadanía. ¿Y cuáles son sus peticiones? Rebajes de acera, zonas estanciales, zonas verdes, ascensores. Para mí, todos los bilbaínos y bilbaínas son iguales y quiero que tengan debajo de sus casas calles y no carreteras, que puedan tener una calle sin humos y sin ruidos. Lo que se hace ahora con la OTA no tiene nombre. O sea, aquí se instauran OTAs en los barrios en función de si los vecinos o vecinas son o menos activos. No está regulado. Si una asociación de vecinos lo pelea más, ahí va la OTA. Y entonces las consecuencias lo viven el resto de barrios. Eso no es serio. No obstante, ¿alguien cree que el tour vendría a una ciudad que es insegura? ¿Alguien cree de verdad que 1 millón de turistas vendrían de vacaciones a una ciudad que sea insegura? Los datos del Ministerio del Interior dicen que es una de las capitales españolas, Bilbao, donde más se ha incrementado la delincuencia. No podemos decir que el tour viene aquí porque es una ciudad segura. El tour viene aquí porque hemos pagado entre todos 12 millones de euros para que esté. No. Bueno, aquí estamos de vuelta, como veis, desde la redacción del Correo, desde donde estamos retransmitiendo en directo esta noche el electoral para acercarles el minuto a minuto de lo que está sucediendo, una noche que por lo menos se está tornando llena de sorpresas. Estamos haciendo el recuento de las principales capitales. Vamos con Bilbao, donde la noticia a estas horas es que el PNV, al parecer, perdería 2 escaños y Bildu ganaría otros 2 escaños, ¿no, Xavi? Efectivamente, el PNV seguiría siendo primera fuerza de largo en Bilbao, con el 36% de los votos, pero claro, con 6 puntos menos que hace 4 años y con 2 concejales menos, bajaría de 14, estuvo al de la mayoría absoluta Juan María Aburto hace 4 años y ahora quedaría mucho más lejos, con 12 escaños, la mayoría absoluta está en 15. Segunda fuerza sería EH Bildu con 6, subiría 4 y encima adelantaría al Partido Socialista como segunda fuerza. El PSE, aunque baja la tercera fuerza, se mantiene con 5 concejales, incluso sube un poco en porcentaje de voto. La cuarta fuerza sería el Partido Popular, que aumentaría de 3 a 4 concejales, y en último lugar estaría el Carrequín Podemos, que perdería uno de sus 3 concejales que consiguió hace 4 años. Y de Bilbao nos desplazamos hasta Vitoria, donde también el escrutinio está bastante avanzado, está más del 90%. Efectivamente, Vitoria, que es la principal disputa en Euskadi, porque teníamos, o tenemos, de hecho ahí lo vemos, a 4 candidaturas en un pañuelo. Euskal Herria Bildu sería esta vez la primera fuerza, hace 4 años fue la tercera fuerza y subiría de 6 a 7 concejales. El segundo partido sería el Partido Socialista, que volvería a ser segunda fuerza con los mismos concejales, con 6, al igual que hace 4 años. Hemos visto ahora un movimiento, el Partido Popular pasaría a ser tercera fuerza, es decir, el PNV bajaría de primera a cuarta, el Partido Popular tendría 6 concejales, uno más que hace 4 años, y el PNV estaría cuarto con 1 concejal menos de los que logró Gorka Urtaran hace 4 años. Beatriz Artolazabal se quedaría con 6. En último lugar, el Carrequín Podemos con 2. Una configuración que veremos luego con los pactos postelectorales, porque ahora mismo el PSE para gobernar necesitaría los votos tal vez de PP y PNV, porque el Carrequín Podemos tal vez sea más proclive a apoyar a Rocío Vitero de Euskal Herria Bildu. Bueno, veremos, pero vamos a terminar esta ronda de capitales vascas desplazándonos también hasta Donosti, donde creo que a estas horas también está ya escrutado más del 78%. Eso estaba, ya estamos en el 82%. Ahí lo tenemos, San Sebastián. Un poquito más arriba. El Partido Nacionalista Vasco volvería a ser primera fuerza, pero con un concejal menos respecto a hace 4 años. Bajaría de 10 a 9 y quien recupera bastante terreno precisamente con Juan Carlos Izaguirre, que fue alcalde de Donosti entre 2011 y 2015, sería Euskal Herria Bildu, que pasaría de un 21% de los votos a un 27%, lo que le valdría para pasar de 6 a 8 concejales, a solo uno del PNV. El PSE seguiría siendo tercera fuerza con 5 concejales, misma representación que hace 4 años. El PP también iguala esos 3 concejales que logró hace 4 años, y el Carrequín Podemos volvería a ser el damnificado con 1 concejal menos para quedarse en 2.
Bueno, pues ya tenemos lo que es una radiografía bastante real de lo que puede suceder esta noche. Hemos cambiado nuestra mesa de análisis y voy a pedir a los nuevos integrantes de nuestra mesa que hagan una primera valoración de estos datos. Ignacio Marco Gardoqui, colaborador y analista habitual de esta casa. Bueno, la verdad es que parece bastante claro, ¿no? O sea, el PNV ha hecho unos resultados malos, sin paliativos. Sobre todo no solo comparado con los resultados que ya tenía, sino comparado con las expectativas que había suscitado, ¿no? Y Bildu, EH Bildu, pues tiene unos resultados francamente buenos, ¿no? Es decir, que el panorama yo creo que va a cambiar bastante. Y los pactos se complican, ¿no? Porque eso que habéis mencionado de la posibilidad de un pacto PP-PSOE-PNV, pues me parece bastante complicado de urdir, ¿no? O sea que, bueno, nos quedan, aparte de todavía una noche un poco larga, nos quedan luego unos días también bastante complicados y complejos hasta que todos estos pactos puedan ir tomando cuerpo, ¿no? Pero complicado. Yo creo que el resumen sería, pues el PNV lo ha hecho bastante mal y Bildu lo ha hecho bastante bien. Y el PSOE ha aguantado, pues con mucha dignidad, ¿no? Ha aguantado bien. Lander Martínez, el secretario general de Podemos en Euskadi y actual coordinador de Sumar, una primera valoración. Bueno, yo creo que si algo se presenta es una especie de cambio de ciclo, ¿no? Estas eran unas elecciones de transición, estaba claro que no iba a haber grandes cambios de poder y parece que los va a haber más de lo que se preveía, pero el hecho de que EH Bildu en este momento empieza a crecer a costa del PNV y no tanto a costa del Carrequín Podemos, que es verdad que crece un poco esa costa, pero se mantiene dignamente el espacio Carrequín Podemos, hace que probablemente mirando a 2027, si las estrategias siguen dando estos resultados, pueda haber muchos cambios en Euskadi y que podamos ver también una pugna mucho más compleja en 2024 en esas autonómicas. Lo que está claro es que que probablemente la estrategia que ha seguido en el Congreso EH Bildu ha sido premiada por la proyección que le ha dado, por la competición que ha generado con el PNV. Habría que ver todo lo sucedido con las listas de EH Bildu, ¿no? Que parecía que le podía penalizar en un primer momento, a cuánto electorado ha movilizado también, aunque creo que no es tan primario esto, no es tan principal. En todo caso, si en algunos sitios, como en Vitoria, la caída del PNV es clara, creo que a pesar de tener un buen resultado, Bilbao es muy significativo para el PNV. Perder dos concejales para alguien que aspiraba a la mayoría absoluta en una ciudad como Bilbao es un síntoma claro de desgaste en lo que son tus feudos principales. Y cuando se te desgastas en tus feudos principales, en el resto del país no sabes lo que va a pasar. David Salinas, también rostro de opinión conocido. Gabón. Sí, bueno, yo sacaría tres conclusiones a la espera de que los resultados sean definitivos. La primera es que el mapa de la comunidad autónoma vasca y también de Navarra cada vez se parecen menos al mapa del Estado. O sea, cada vez se pueden hablar de fuerzas con una fuerza diferente a la que existe en el ámbito estatal. La segunda, unida con la anterior, es que tanto en la comunidad autónoma vasca, fundamentalmente la comunidad autónoma vasca, en los tres territorios de la comunidad autónoma vasca, se refuerza un bipartidismo, con la subida de Bildu, que efectivamente, y estoy de acuerdo con mis contertulios, se produce a costa del PNV. O sea, yo creo que la PNV sigue siendo el ganador en la comunidad autónoma, pero Bildu tiene una subida y el primer análisis que nos permiten los resultados es que ha sido a costa de lo que el PNV ha bajado. Y significativos efectivamente son los resultados de Vitoria-Gasteiz y de Guipúzcoa como territorio. En Vitoria-Gasteiz, aunque la todavía no definitiva, pero bajada, es de un concejal por parte de la fuerza que hasta ahora dominaba, que era el Partido Nacionalista Vasco, pues hace que pase de ser la fuerza que tenía la alcaldía a la cuarta fuerza, con esa bajada de un solo escaño, un concejal. Y en el territorio de Guipúzcoa también hay un resultado malo, si se confirman los que tenemos, y que podría hacer, a la espera de los pactos que pueda haber, que pierda el diputado general, el Partido Nacionalista Vasco, en favor de Bildu. Por lo tanto, insistir, el bipartidismo PNV-Bildu se refuerza, le separa del resto de los resultados, obviamente, del Estado. Podemos hacer luego un análisis, si queréis, también de la Comunidad de Navarra. Y PNV sigue siendo el ganador, pero le pega un mordisco EH Bildu. Fundamentalmente, y esa es mi valoración personal,
porque el Partido Nacionalista Vasco ha dejado quizá un poco las políticas, vamos a decir, más de país, más nacionalistas, se ha tirado un poco en brazos de un voto útil y yo creo que eso ha sido un grave error. Hablabas de ese voto útil, tal vez una de las cosas que ha marcado la campaña en Euskadi ha sido la polarización entre PNV y Bildu, seguramente fomentada por el PNV, ¿no? Intentando acaparar el voto anti-Bildu, fomentando esto de hoyo el caos. Tal vez al PNV le ha salido mal esa estrategia. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hasta una llamada explícita a un voto útil a votantes del Partido Socialista y del propio Partido Popular para frenar a Bildu, cuando lo que premia en las elecciones normalmente es la posición positiva, la propuesta de políticas, las que has defendido desde el poder o las que quieres defender accediendo al mismo. Entonces, esa manifestación de hablar mal de otro, o sea, ver sus lados negativos, yo creo que no ha sido una política acertada, y ese llamado a un voto útil por parte de votantes del Partido Socialista y el Partido Popular, yo creo que no ha sido una buena estrategia, y creo que eso se está reflejando en los resultados. Parece que también el Partido Socialista de Euskadi ha evitado esa polarización, ¿no? Porque estamos viendo en los resultados cómo aguanta en las principales capitales, ha conseguido su hueco tal vez entre PNV y Bildu. Sí, el Partido Socialista es el partido bisagra de la Comunidad Autónoma Vasca. Navarra es distinto, lo podemos comentar, y obviamente va a ser el que puede, vamos a decir, desempatar como partido bisagra entre las dos fuerzas. Pero bueno, tampoco se nos tiene que olvidar que con los matices que podemos hacer, insisto, en Vitoria-Gasteiz, capital, y en el territorio de Guipúzcoa, el Partido Nacionalista Vasco sigue siendo el que tiene mayorías, y aún con una participación del Partido Socialista a favor de la segunda fuerza de Bildu, que también habrá que ponerlo en entredicho si eso se va a producir, sería difícil que se factibilizara un cambio de vamos a decir del poder que hasta ahora ha tenido el Partido Nacionalista, insisto, con las salvedades del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y del territorio de Guipúzcoa. Pero efectivamente el Partido Socialista se mantiene, es el partido bisagra, tiene un papel totalmente distinto al que tiene en el Estado, y el Partido Popular, pues aunque ha mejorado algo sus resultados, se ha mantenido, pues sigue siendo una fuerza que en la Comunidad Autónoma Vasca es prácticamente irrelevante. Vamos a ver, Ignacio, un cambio de estrategia en el PNV a partir de ahora. Pues yo creo que lo van a tener que pensar muy mucho, ¿no? Porque efectivamente, aunque, como dice David, los resultados de aquí sean muy distintos de los resultados del Estado, no los podemos olvidar. Dos cosas, es decir, cuáles han sido los resultados del Estado y cuáles son los acuerdos que tiene la política vasca con la política central, ¿no? Entonces, yo creo que el PNV no puede estar contento, o sea, perder dos concejales en Bilbao, si se confirman los datos, cuando aspiraban a conseguir uno más, serían tres frente a las dos frente a los resultados anteriores y tres frente a las expectativas, ¿no? Y ser la cuarta fuerza en Vitoria, cuando ha sido ahora la primera. Eso es un sopapo, entiendo yo, muy importante, muy relevante, ¿no? Bien, el PSOE ha aguantado aquí, mientras que en el resto del Estado se ha dado también, ha perdido, bueno, sí, no está. Ahora, al minuto y resultado de ahora, puede perder comunidades. Bueno, en Madrid se confirma la avalancha del PP y puede perder Valencia, que sería, hay un modo de ver, un elemento definitivo en el resultado a la hora de juzgar el día de hoy. Puede perder también Baleares, puede perder La Rioja y puede perder Aragón, ¿no? Que es mucho perder. Lo último que he visto estaba empatado en Sevilla y en Barcelona también está en un aprieto, ¿no? Entonces, mi opinión es que el PSOE no va a querer modificar su esquema de alianzas en el País Vasco porque no va a querer que se le modifique el esquema de alianzas en Madrid, ¿no? Y lo que tiene que pensar el PNV entonces es que le conviene más. Es decir, primero tiene que analizar en qué medida el apoyar de manera tan clara las políticas de Sánchez en Madrid, que están ahora en reflujo, pues eso le puede perjudicar aquí o no, ¿no? Eso yo creo que es un proceso de reflexión que lo van a hacer seguro en los próximos días, ¿no? Y el resultado, pues ya veremos a cuál llegan, pero eso es importante, creo yo. Lander, yo creo que es inevitable, ¿no?, hacer lo que estamos haciendo, el leer el resultado de estas elecciones en clave nacional, ¿no? ¿En qué va a cambiar esto los sistemas de poder que hay en Madrid?
Claro, porque además el resultado que está sucediendo en Euskadi tiene mucho que ver con la estrategia a nivel estatal que han seguido tanto PNV como Bildu, ¿no? Ambos negociando con el Partido Socialista por su lado o con el gobierno de coalición, y una especie de competición virtuosa que teóricamente debería haber beneficiado o haber hecho crecer a los dos, pero lo que ha hecho es beneficiar solo a una parte que se lo lleva. Todavía falta un poco de noche para ver cómo acaban los equilibrios en el Estado. Hay un poco de todo, hay comunidades que están en un puño, Andalucía, que parecía que iba a ser fatal para los socialistas, al final parece que la sostienen, etcétera. Pero es verdad que no podemos dejar de pensar que existen unas elecciones generales a final de este año y que ahora toca coordinar estrategias precisamente de cara a esas elecciones generales y evaluar lo que le ha supuesto a cada uno la estrategia en los últimos años. Me imagino que el PNV tendrá que hacer un análisis de lo que le ha supuesto la estrategia de apoyo al gobierno socialista o la estrategia también de confrontación con EH Bildu en los términos de lo que ha hecho en esta campaña. Creo que lo que han hecho es movilizar el voto de EH Bildu más que apelar a su propio votante, en este caso, el Partido Nacionalista Vasco, y eso obviamente les ha traído un coste. Bueno, pues vamos a hacer un repaso a las principales ciudades españolas. Ahí tenemos, vamos a ver los resultados de Madrid. Estábamos hablando además de la capital, ahí los tenemos en pantalla. Estamos viendo, aunque el escrutinio todavía es bajo, no llega al 34%. Ahora mismo, con ese escrutinio de casi el 34%, el PP tendría 26 concejales, se quedaría a 3 de la mayoría absoluta, que sí podría conseguir gracias a los votos de Vox, que tiene 5 en estos momentos. La segunda fuerza sería Más Madrid, con Rita Maestre al frente, que perdería la primera posición. Hay que recordar que hace 4 años el PP fue segunda fuerza, pero que tuvo los apoyos de Ciudadanos, que Ciudadanos desaparecería del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Begoña Villacés no lograría resistir en el Pleno. El Partido Socialista se quedaría con 11 concejales, que serían un par más de los que tenía hasta ahora, y Podemos, la candidatura de Roberto Sotomayor, lograría entrar en el Ayuntamiento con 3 concejales. Bueno, yo creo que aquí la desaparición de Ciudadanos, ¿no?, nos da que pensar a lo que puede pasar también de cara a las próximas elecciones nacionales, ¿no? Bueno, está claro que tanto Madrid Comunidad Autónoma como Madrid Capital son territorio del Partido Popular. El resultado del Partido Socialista en la capital ha sido muy malo, ni siquiera ha obtenido la segunda posición. Y se confirma que efectivamente Madrid, territorio y capital, son un feudo clarísimo de Ayuso y de Almeida. A la espera de ver otras comunidades autónomas donde pueda haber un juego de ganancias y pérdidas entre los dos partidos, yo creo que tampoco se ve un resultado claro de cara a las generales. No se ve una bajada del Partido Socialista y una subida proporcional del Partido Popular. Estamos también consolidando o volviendo otra vez al bipartidismo. Una vez que Ciudadanos ha desaparecido, Vox no parece que tampoco se fortalece, y Podemos aguanta a duras penas, pero tampoco tiene una gran caída. Y por lo tanto todo apunta a que el bipartidismo en el Estado se va a volver otra vez a reflejar con las matizaciones por territorio. Yo también veo que en Andalucía, por ejemplo, el Partido Socialista tiene un muy buen resultado y vuelve a dominar la alcaldía de Sevilla, que creo que tenía un resultado muy bueno. Pero volviendo a la Comunidad Autónoma Vasca, que yo creo que es lo que más nos importa, yo creo que el bipartidismo que aquí se nos presenta es otro totalmente distinto. Sí. Uh-huh. Estamos hablando de una agrupación de voto de centro y una agrupación de voto de izquierda en el Partido Nacionalista y Bildu respectivamente, y esto nos supone que a partir de este momento, yo no creo tanto que por las políticas de alianzas que haya tenido el Partido Nacionalista haya perdido ese bocado, si se confirma así, que parece que se va a confirmar. Creo que las políticas de ambos, también de Bildu, sobre todo de Bildu, le ha supuesto una subida, ese posibilismo, ese jugar a política en Madrid le ha rentado bien.
el Partido Nacionalista Vasco obviamente lo ha seguido haciendo, yo creo que eso no le ha castigado, pero yo lo que sí creo que le ha castigado al Partido Nacionalista Vasco es perder voto desde el punto de vista más nacionalista, más abertzale, que es lo que los números nos vienen a decir, que es lo que ha perdido a favor de Bildu. Y yo insisto en que creo que el Partido Nacionalista Vasco tiene que mirar no tanto su política de alianzas en Madrid, cuanto sus políticas y su diferenciación respecto a EH Bildu, porque quizá la teoría de la manta se ha podido reflejar, ¿no? Quiero un voto, vamos a decir, estable, quiero un voto conservador, quiero un voto tranquilo, pero a costa de perder un voto nacionalista, un voto abertzale, y los números creo que van por ahí. Y yo creo que efectivamente esa llamada a un voto útil de Partido Socialista, Partido Popular, creo, insisto, que ha sido un error que se ha reflejado en los resultados. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir con el repaso a algunas capitales. Ahí tenemos, vamos, por ejemplo, con Barcelona. Sí, vamos a ver Barcelona porque hay una disputa bastante reñida entre tres candidatos que están en una cuestión de punto y medio de diferencia. Vemos que la candidatura más votada sería la de Xavier Trias, que se presenta con Junts per Catalunya, aunque prescinde del nombre de Junts en su papeleta, llamada Trias por Barcelona. Lograría 10 ediles en el Pleno de Barcelona, que supondría duplicar la representación que tenía Junts hasta ahora en la capital catalana. En segunda posición quedaría el PSC a medio punto de Trias, subiría de 8 a 10 concejales. En tercera posición quedaría Barcelona en Comú, la candidatura de Ada Colau, la actual alcaldesa, que hace 4 años fue segunda por detrás de Esquerra, que sería la principal damnificada Esquerra de estas elecciones. Se daría un batacazo al bajar de 10 a 5 concejales. El PP lograría duplicar su representación de 2 a 4 y quien irrumpiría en el Pleno sería Vox. En esta configuración, pues bueno, va a dar mucho juego los pactos postelectorales, porque podríamos estar hablando de que tal vez el PP tenga que decantar la balanza entre Trias, entre el ganador en las urnas, o una posible alcaldía de Jaume Collboni del PSC, ya que Collboni y Colau sumarían 20 concejales que serían insuficientes para ostentar la alcaldía. Va a estar muy interesante la decisión de esta alcaldía. La ciudad condal. Bueno, vamos a... Quiero decir, en Barcelona se pone de manifiesto algo muy interesante, y es que el renacer de Junts o de la candidatura de Trias Farras ponen entredicho que en Barcelona hay dos modelos que ya no tienen tanto que ver con el proceso, con la causa nacional, sino con las derechas y las izquierdas. Trias es un candidato que ya fue alcalde de Barcelona, que tiene mucho prestigio, que hizo además una buena gestión, se ha demostrado en sus resultados, y sin embargo a Ana Colau no ha sido un batacazo, vamos a llamarlo así, porque está entre las tres fuerzas con más concejales, pero refleja que efectivamente hay dos mundos, ¿no? Que son, vamos a decir, el mundo más convergente, más conservador, fuera parte de lo que es la política nacionalista, y la más de izquierdas más radical, que ha sido Ana Colau. ¿Y quién está en el Partido Socialista en medio? También con unos concejales también equiparables y que puede decantar la balanza y previsiblemente lo podría hacer más hacia la izquierda, más que hacia Trias. Pero yo destacaría, insisto, que el mundo convergente que representa a Trias, que persigue la seguridad en la ciudad, que la ha perdido la ciudad de Barcelona, o la limpieza de la ciudad, ha supuesto que Trias vuelva a ser, si se confirman estos resultados, la fuerza más ganadora y siga teniendo posibilidades de ser alcalde otra vez de Barcelona. Estamos viendo en Barcelona tal vez la importancia del candidato, ¿no? Sin duda. En este caso, Xavier Trias, que ya fue alcalde durante 4 años en Barcelona, frente a Ada Colau, que también una candidatura muy, muy personalista. Se muestra que incluso en ciudades grandes también el candidato puede tener más tirón que unas siglas, ¿no? No, yo creo que aquí hay otro tema muy interesante, ¿no? Porque si comparamos los resultados de RC, que son muy malos, se queda en la mitad, con los resultados de Bildu, pues son totalmente distintos. Y sin embargo, su actividad política en los últimos tiempos ha sido muy similar. Han salido siempre a explicar su voto en el Congreso los dos portavoces juntos, han salido de la mano en todas las cuestiones que se han debatido a escala nacional en los últimos meses, ¿no? Y sin embargo, uno lo ha hecho muy bien y a otro le ha salido fatal, ¿no? Y eso junto con el... Porque tú decías, yo no sé, igual no te he entendido bien, ¿eh? Pero si lo que has querido decir es que la pulsión nacionalista o independentista es la que le ha, por un lado, empujado a Bildu y por otro lado, frenado al PNV,
Yo creo que eso no se compadece muy bien con todos los resultados demoscópicos que se hacen de las encuestas en el País Vasco, en donde precisamente esa pulsión independentista parece que hoy día ya no tiene el fervor y el ardor que ha tenido históricamente, ¿no? O sea, que yo creo que aquí vamos a tener que cambiar probablemente de claves, ¿no? Y es difícil de explicar. O sea, yo no me explico por qué RC lo ha hecho tan mal. Pues igual por el gobierno, porque ha estado el coste de gobernar. Pero bueno. yo creo que también el resultado de Barcelona capital no representa el vamos a decir, las fuerzas, la representación de fuerzas en Cataluña, porque obviamente RC todavía sigue teniendo una fuerza importante, de hecho ha ganado las elecciones en Cataluña y ha tenido un buen resultado en las generales, pero la ciudad de Barcelona tiene sus propios problemas y ahí sí ha habido un voto útil, un voto de volver a la ciudad segura y limpia, que es lo que ha dicho Trias durante toda la campaña, un voto posibilista de, además de un exalcalde que gestionó bien, y luego la ciudad que deja a Colau. Esas son los dos modelos de ciudad. Y yo creo que en Barcelona no prima tanto el tema nacional cuanto el tema modelo de ciudad. Y lo de Bildu que has dicho, pues yo sigo pensando que a Bildu le ha premiado su posibilismo en Madrid, el buscar pactos, competencias, etcétera. Yo creo que eso le ha premiado a Bildu y eso no tiene que ver tampoco con una pulsión independentista. Yo creo que es con un realismo que Bildu no tenía hasta ahora y que le ha rentado, creo yo. ¿Y por qué no lo ha rentado? Perdón, un segundo solo. Es que Colau no ha perdido la mitad de sus concejales, ¿eh? Sí, pero no ha ganado las elecciones. No ha perdido la mitad de las cosas, bueno, que sí ha hecho. Vamos a esperar, RC, porque están muy igualadas todavía. O sea, yo creo que el resultado en Barcelona no es representativo de nada, aunque sí que es verdad que hay una bajada generalizada, por lo menos de la participación en los feudos independentistas, porque es normal que en un momento post-procés, es decir, en el que ha habido participaciones altas y tensión política alta en Cataluña, pues el independentismo baje, es decir, porque ya no consigue tensionar y movilizar a un montón de gente que en otros casos le movilizaba. Hay una cosa con la que estoy de acuerdo, en Barcelona hemos visto el debate de lo que van a ser los debates del futuro en los próximos años, debates sobre modelos de ciudad, y efectivamente la pulsión en Barcelona es sobre un modelo conservador o sobre un modelo que pretende afrontar los retos que vienen, un modelo que pretende afrontar el cambio climático, etcétera, sobre un modelo de ciudad más amigable y más aceptable para todo el mundo. Yo creo que la cuestión de la limpieza de la seguridad ha sido un estado de opinión que se ha querido crear en Barcelona por quien quiere recuperar un cierto lugar en la ciudad, quien no acepta que haya habido 8 años de cambios y de proyección de Barcelona. La realidad es que los datos en Barcelona son que la criminalidad ha bajado en términos comunes, por lo tanto, es decir, influye mucho, sabiendo que la seguridad además es un debate que tiene mucho de percepciones y poco de realidad. De hecho, en Bilbao se ha pretendido hacer lo mismo y en este caso a Aburto le ha salido mal. Me la has quitado porque también lo iba a comentar. Yo creo que la bajada de votos y de concejales de Aburto, que efectivamente se han separado de las encuestas, tiene que ver también con que el principal problema que se percibe por los ciudadanos de Bilbao es la seguridad. Ahí no se ha avanzado. Yo creo que... Sí, ya que tiene que ver igual con que el discurso de Aburto ha sido excesivamente centrado en la cuestión de la seguridad y que hay quien se ha sentido incómodo con una cierta tendencia más a captar un votante del Partido Popular, que en estas elecciones ha decidido regresar a un Partido Popular de Feijóo con el que no se siente tan incómodo que a un Aburto, que por mucho que sea una imitación, pues... Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que efectivamente la teoría de la manta que yo decía, y es el voto que le ha podido venir en Bilbao a Aburto, del PP tiene un freno ya, no puede más, no da más de sí, porque el Partido Popular además ahora tiene unas expectativas en el Estado y ha hecho que por lo menos aguante en Bilbao y en la Comunidad Autónoma, y por donde ha perdido el Partido Nacionalista Vasco es por el lado de Bildu, no tengo la menor duda. Pero el tema de la seguridad no es que se haya centrado Aburto en ese tema, es que es el tema que más preocupa a los bilbaínos. Bueno, luego realmente es que los ciudadanos de Bilbao estiman que es el problema que no se ha resuelto. Ahí podríamos hablar también de los estados de opinión que se crean, pero la cuestión, la realidad es que los resultados lo que nos dicen es que quien tiene un discurso securitario en la ciudad de Bilbao pierde 2 concejales y quien tiene un discurso de otro tipo de abordaje y que no ha centrado su discurso en la seguridad, como es H. Bildu, también gana 2 concejales. Otra vez en una ciudad que es una de las ciudades con de la menor tasa de criminalidad de todo el estado y que tiene pues problemas en términos de seguridad
bastante relativos, ligerito, efectivamente. Bastante todo es relativo. Sí, lo que, digo yo que vivo en San Francisco. Estoy de acuerdo. O sea, todo es relativo y efectivamente la inseguridad que se percibe, porque los ciudadanos lo han dicho, no tiene que ver con otras ciudades. Y mucho de crear estados de opinión. Claro, sí, si tú te tiras 4 años diciendo que tienes que ser... sacar más policía municipal a la calle porque hay no sé cuántos delitos, pues obviamente generas también un estado de alarma que quizás no se corresponde con la realidad y que quien vive en ciertos espacios dice, pues mira, usted no me está contando la verdad y entonces prefiero darle mi voto a otro. Yo sigo pensando que la subida, siendo por debajo de la media estatal y de las grandes capitales del Estado, es importante, de la inseguridad, de los robos en la calle, etcétera. Eso lo ha percibido la ciudadanía y cuando en las encuestas se percibe como el principal problema para los bilbaínos y bilbaínas, no es porque se haya creado un estado de opinión, sino porque no se ha atendido adecuadamente a ese problema. Y efectivamente, en términos relativos, no nos podemos quejar en Vizcaya y en Bilbao, pero el ciudadano percibe eso, es lo que percibe y así lo ha dicho en las encuestas. Vamos a hacer, si os parece, una recapitulación de los datos y vamos a empezar por las Juntas Generales de Vizcaya, que no habíamos visto datos hasta ahora, pero está el escrutinio bastante avanzado, con casi el 83%, ahí lo ven en las pantallas. El PNV sería la fuerza más votada, lograría 22 apoderados, que serían 3 menos que los que tenía hasta ahora en las Juntas de Guernica. EH Bildu sería la segunda fuerza, pasaría de 10 a 14 apoderados, un fuerte incremento que probablemente se vale del retroceso del Carrequín Podemos, que como vemos baja de 6 a 4. Tercera fuerza sería el Partido Socialista con 10 apoderados, serían 2 más de los 8 que tiene actualmente. La suma de PNV y PSE daría un total de 32 escaños, que serían suficientes para rebasar la mayoría absoluta. En cuarta posición quedaría el Partido Popular, que subiría de los 2 actuales a 3 escaños. Como hemos dicho, en última posición el Carrequín Podemos con 2. Vamos a seguir viendo algunos de los puntos de interés de Vizcaya. Vamos a ir precisamente al Ayuntamiento de Bilbao, que de lo que estábamos hablando. Ahí la noticia es que bueno, el PNV vuelve a ganar con claridad, pero... registra un retroceso importante de unos 6 puntos que le costarían 2 concejales a Juan María Aburto. Se quedaría en 12 frente a los 14 que logró hace 4 años. Serían los peores resultados de Aburto desde que llegó a la alcaldía. Logró 13 concejales en 2015 y 14 en 2019. Ahora se quedaría en 12, en la peor de las posiciones desde que llegó al cargo. La segunda fuerza sería, en este caso, Euskal Herria Bildu, que experimentaría un importante incremento al pasar de 4 concejales a 6. Además, sería ahora segunda fuerza, cosa que hace 4 años fue el Partido Socialista. El PSE se mantiene con 5 concejales, pero pierde esa segunda posición. El PP sumaría un concejal, pasaría de 3 a 4. Y el Carrequín Podemos sería la última fuerza en el Pleno Municipal al bajar de 3 a 2. Vamos a seguir avanzando con algunos municipios más. Una radiografía muy similar, la del Ayuntamiento y la de Juntas Generales, ¿no? Efectivamente, en los dos vemos que el PNV pierde posiciones, pero que seguiría sumando con el Partido Socialista de Euskadi. Vamos a Vitoria, que hay una de las disputas más reñidas de esta noche. Con el 98%, casi 99% escrutado, ya está a punto de cerrarse el escrutinio en Vitoria-Gasteiz. EH Bildu sería la fuerza más votada, con 7 concejales, uno más que hace 4 años. El Partido Socialista de Euskadi seguiría siendo segunda fuerza, con 6 concejales, los mismos que en 2019. El PP pasaría a tercera fuerza, al subir de 5 a 6 concejales. Y el gran batacazo, al pasar de primera a cuarta fuerza, sería el PNV, que ha cambiado a Gorka Urtaran por Beatriz Artolazabal, por la ex consejera de Igualdad y Políticas Sociales. Aunque, bueno, el batacazo, aunque pasa de primera a cuarta, solo se quedaría con un concejal menos, en total 6. Y en última posición estaría el Carrequín Podemos, que se dejaría un acta para quedarse en 2. Vamos a seguir avanzando, viendo en este caso Baracaldo. Vamos a ver ahí si lo podemos ver en pantalla. Ahí lo tenemos. Con el 99% prácticamente escrutado, el PNV volvería a ganar las elecciones con 11 concejales. Amaya del Campo podría revalidar la alcaldía por tercera vez. En segunda posición quedaría el Partido Socialista de Euskadi. Hay que recordar que Baracaldo fue durante décadas el gran fortín del Partido Socialista en Vizcaya. Eso sí, perdería un concejal, de 8 bajaría a 7. Se sigue
bueno, produciendo esa brecha entre PNV y PSE que empezó a abrirse en 2015 por un estrecho margen, se sigue agrandando. Tercera fuerza sería Euskal Herria Bildu, que experimentaría un importante incremento de 3 a 5 concejales. Adelantaría, por tanto, a Elkarrekin Podemos, que había sido tercera fuerza hasta ahora, que cae de los 4 concejales a 2. Y, por último, el PP, que subiría de 1 a 2. Vamos a ver si podemos seguir viendo. Vamos ahora hacia Getxo. En Getxo, fortín clásico del PNV, que volvería a ganar, eso sí, con 2 concejales menos. Pasaría a Amaia Aguirre de 11 a 9 concejales. Segunda fuerza sería el Partido Popular nuevamente. Al principio del escrutinio veíamos que Euskal Herria Bildu podía adelantarle. Finalmente, con el 99%, veremos cómo queda con el 100%, el PP sería segunda fuerza con 6 concejales, los mismos que EH Bildu, que eso sí tendría un porcentaje de voto algo menor. El PSE se quedaría en sus actuales 3 actas y Elkarrekin Podemos perdería de 2 a 1. Vamos a ver si podemos seguir viendo. Vamos a Portugalete. Ahí está una de las noticias de la noche, que Miquel Torres conseguiría esta vez sí la mayoría absoluta con 11 concejales. Conseguiría el 46% de los votos, que son casi 3 puntos más de los que logró hace 4 años. Segunda fuerza sería el PNV, con los mismos 5 concejales que logró en 2019. Euskal Herria Bildu pasaría de 2 a 3, siendo tercera fuerza. El Carrequín Podemos pasaría de 3 a 1 concejal y el PP revalidaría el concejal que actualmente tiene en la localidad jarrillera. Vamos a seguir avanzando, vamos a Durango. Durango también era uno de los grandes focos de interés de Vizcaya. Durango, recordemos, fortín del PNV hasta hace 4 años, cuando EH Bildu consiguió la alcaldía gracias a un pacto con Herriaren Eskubidea y Podemos. EH Bildu sería ahora la primera fuerza en Durango. Eso sí, PNV, PSE y el escaño, el concejal del PP, que irrumpe 4 años después en el Pleno, podría arrebatar la alcaldía a Ima Garrastachu, ya que el PNV se mantendría en 8, el PSE se mantiene en 2 y el PP irrumpe. El concejal que había perdido hace 4 años lo revalida esta vez Carlos García, actual concejal en el Ayuntamiento de Bilbao. Y por su parte, Herriaren Eskubidea conseguiría un concejal, cosa que no lograría Podemos, que esta vez han ido por separado. Vamos a seguir avanzando, vamos a Galdakao, otra de las grandes pugnas entre EH Bildu y PNV, con el 81% de los votos escrutados. Euskal Herria Bildu sería de largo la primera fuerza en la localidad, con 10 concejales, 4 más que hace 4 años, cuando fue segunda fuerza. No logró ganar en votos, pero sí logró la alcaldía gracias a pactos con plataformas vecinales y con Podemos. Segunda fuerza sería el PNV, con los mismos 6 concejales que hace 4 años, un poco menos de apoyo en cuanto a porcentaje. Y por detrás quedarían PSE, que subiría de 2 a 3, y AUSOAC, la plataforma vecinal, que se dejaría la mitad de su representación al bajar de 4 a 2. Vemos ahora mismo, de momento con este 81% escrutado, que Usán Solo Herría por ahora se quedaría fuera del pleno. Veremos si es cuestión de que no se hayan escrutado tal vez las mesas de Usán Solo y veremos más adelante qué ocurre. Bueno, Xavi, buen viaje nos has dado por Vizcaya, que estamos casi mareados. Yo voy a retomar y volver un poco a esa radiografía que hacíamos de los resultados de las florales, porque hasta ahora hemos estado conociendo un poco el escrutinio de las municipales, pero yo creo que si ya era mal resultado el que veíamos en el Ayuntamiento de Bilbao, esto extrapolado a que también está pasando en la Diputación, desde luego para el PNV, es un batacazo absoluto. ¿A qué se puede deber esto? No sé, el haber puesto a 2 personas como Elizabeth Echanove o como Arto Lazábal, que quizás eran menos conocidas, y esto ha podido hacer daño al PNV de cara a estas elecciones. Yo siempre he pensado que el PNV da igual a quien pone, que gana porque es el PNV, ¿no? Y yo creo que esto, yo insisto en que estos resultados a mí me parecen unos resultados vistos los de aquí, como los de España y tal, me parecen complicados de analizar, ¿eh? Me parecen difíciles porque hay cosas raras. Tú dices que Barcelona no representa nada, representa a Barcelona, que es la mitad de Cataluña, o sea, que o más de la mitad, ¿no? O sea, que RC lo haya hecho mal, no sé cómo lo ha hecho en Cataluña, pero que lo haya hecho mal tan mal en Barcelona, de verdad la mitad, que Colau no lo haya hecho, que aquí EH Bildu tenga un resultado tremendo. El PNV hoy tiene que estar muy descorazonado, porque han hecho resultados muy malos, no solo en Bilbao, que son muy malos, sino en Vitoria, en Guipúzcoa, en las juntas generales, poco por todos los lados, ¿no? Y en sitios también muy, muy sintomáticos, ¿no?
yo creo que sea igual ha habido un proceso de relajación. Es decir, yo creo que estaba tan cantado que el PNV siempre lo hace bien. Aquí hablábamos de mayorías absolutas en las juntas generales de Vizcaya, en Bilbao, que probablemente la gente haya dicho, bueno, como esto está ganado, pues me queda ver el partido de la Atlética coincidido con el final. Todo el que haya dejado para última hora, pues ha quedado viendo el Atlético, que tampoco estará contento con lo que ha visto, ¿no? O sea, que a mí no se me ocurre ninguna otra razón, porque una podría ser eso, ¿no? Es que la excesiva cercanía a Pedro Sánchez le ha quemado, como se ha quemado a Pedro Sánchez, aquí estoy viendo, le lleva dos concejales en Sevilla, el PP al PSOE, ¿no? Pero eso tampoco tiene mucho sentido, porque a Bildu, que se ha acercado lo mismo o más, le ha empujado, ¿no? Entonces, no sé, yo no creo que el tema es como se ha debatido mucho en la campaña de si Bildu estaba en las listas o no estaba en las listas. Pues yo creo que aquí eso no ha influido para nada, ni para mal para unos ni para bien para otros. O sea que yo creo que aquí hay mucho que... O sea que no, yo no veo nada claro los resultados. Hay que analizar mucho estos próximos días. Ahora estábamos viendo los resultados de Iruña, de Pamplona. Sí, vamos a ver si efectivamente, como no habíamos comentado de Navarra, yo creo que Navarra se está produciendo también una bipolarización entre UPN, que pierde fuerza porque ha ido separado del Partido Popular, incluso con alguna entrada de Vox en algunos sitios, pero el voto, vamos a decir, vasquista se polariza en EH Bildu con claridad, tanto en Iruña como en otros, como en Navarra como territorio, y va a ser interesante ver el juego de las alianzas en el ayuntamiento pamplonés, porque puede haber un cambio de alcaldía y puede volver a ser Asirón, el alcalde anterior, quien pueda volver a tener el mando en el ayuntamiento de Iruña, aunque vemos que tiene un concejal más UPN, pero el juego de los pactos veremos si conducen a eso o no. Uh-huh. Se puede producir en Pamplona una situación bastante endiablada para el PSN, sí. ¿No? Teniendo en cuenta que va a tener que decantar la balanza entre UPN y Euskal Herria Bildu la posible vuelta de Joseba Asirón. No. Sí, pero luego estamos viendo que hay dos concejales del PP y otros dos de Geroa Bai y un último... De Contigo Navarra, de sí, de Navarra. Y puede pasar que perfectamente ese concejal pueda ser decisivo en esa bipolarización UPN Bildu que pueda decantar la alcaldía. De hecho, si el PSN opta por presentar candidato, que probablemente será lo que haga, la alcaldía es de Asirón. Es decir, en este momento, si el PSN presenta candidato, que es lo que siempre han dicho que iban a hacer en este caso, sería Asirón quien se lo llevaría con Geroa Bai y con Contigo Navarra, por lo tanto, probablemente haya cambio de alcaldía. Yo quería comentar un poco el tema foral otra vez, porque creo que es bastante representativo de lo que sucede en Euskadi. Y es que lo que otras veces sucede que el gobierno te desgasta, otras veces que a veces toma malas decisiones a la hora de estar en ejecutivo, pero creo que esta vez al PNV lo que le ha salido caro es ser el PNV. Y digo esto porque el PSE está aguantando de una manera sorprendente, ¿no? Y sabiendo también que en España hay un retroceso del PSOE, en la mayoría de los sitios mantiene, en Juntas de Vizcaya aumenta su representación en dos, por lo tanto al PSE estar en esos gobiernos no le está desgastando, no le está costando precio. Yo, así pensando un poco a lo largo de la noche, obviamente los análisis son complejísimos, también empiezo a ver una cierta tendencia, que es que quizás empieza a perderse una perspectiva en un votante que es más o menos progresista, de que el PNV responde como una fuerza política progresista o amable en ciertos ámbitos sociales, etcétera, ¿no? Y que quizás la polarización derecha-izquierda empieza a aumentar, la brecha empieza a ser más clara, y este votante que estaba en medio ya opta por dar un voto claramente progresista a PSE o a EH Bildu que dárselo al PNV, con el que empiezan a dudar. Lo digo porque en términos de bloque izquierda-derecha, más allá de la crecida del PP, quienes claramente mejoran sus posiciones en Euskadi son los progresistas, en estos términos. Yo no lo veo así, Lander. Yo pienso que las políticas del Partido Nacionalista Vasco han sido progresistas, siempre lo han sido. Yo creo que las alianzas que ha buscado en Madrid han sido en esa, y no creo que eso le suponga un castigo. Yo donde pienso que puede haber un castigo, que hay que relativizar, porque ahora mismo estamos viendo Vizcaya y estamos hablando de un retroceso sin duda,
pero al final las diferencias son las que son. O sea, tanto Vizcaya como Bilbao, como la margen izquierda, vamos a recordar que tanto Baracaldo como Santurchi como Sestao, que aunque no hemos visto, como por supuesto Getxo, la margen derecha, siguen teniendo la mayoría clara del Partido Nacionalista. Pero yo sigo pensando que el mordisco que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco no ha sido por parte del Partido Popular, aunque hasta ahora le haya podido quitar votos, pero todo tiene un límite. Yo creo que ese mordisco le ha venido del nacionalismo vasco. Yo pienso que la postura del partido de Bildu como tal ha sido muy inteligente. ¿Pero por ha tenido posturas nacionalistas sí, o sí, por no, posturas no, progresistas? No, porque Bildu ha recuperado un voto, que siempre lo ha tenido, obviamente, en el mundo de la izquierda abertzale, porque ha demostrado que es posibilista, que ha buscado en Madrid alianzas, que ha conseguido, o por lo menos ha vendido que ha conseguido cosas, y se ha PNVizado. Entonces yo creo que eso le ha hecho ganar un voto de la gente que lo que quiere son políticas, efectivamente, sociales, porque también obviamente tiene que ver, pero yo creo que por ahí ha venido ese mordisco de Bildu al Partido Nacionalista Vasco, por el quizá, creo que has dicho, no sé si has dicho tú, que ha sido muy partido. Yo diría que el Partido Nacionalista Vasco, si tiene una pérdida, un freno, es por no haber sido tan partido nacionalista vasco. Eso es mi criterio. Ignacio, me parece que querías apostillar algo. No, y es que yo vuelvo a mostrar mi perplejidad, ¿no? Es decir, porque no sé muy bien lo que ha pasado, porque tú dices que el PNV le ha podido castigar el hecho de no haber sido tan progresista, ¿no? Y si es el PNV más progresista, al menos aparentemente. No digo de no serlo, sino de, apoyado, de empezar a ser percibido como menos progresista. Salvo la ley de vivienda, que por un tema competencial no apoyaba a Sánchez. Primer tema de preocupación a los jóvenes. Se ha comido con patatas fritas todas las leyes de Sánchez. Si todos los nuevos votantes te dejan de votar porque la vivienda, que es su primer problema, es el único lugar en el que no votas... Pero eso ya ha dicho Sánchez que lo va a arreglar. Ahora va a hacer ciento no sé cuántas mil... Si dura 15 días más, nos acaba regalando. Ha sido una pena que se haya hecho tan... Del PSOE, el crecimiento de HB, vale, que sí han votado a favor de la ley de vivienda. Por eso te quiero decir, o sea, yo creo que la razón... Yo no creo no tengo ni idea de lo que el electorado ha percibido, pero no me resultaría difícil de creer que lo que ha percibido es que el PNV ha girado a la derecha, porque yo creo que lo que ha percibido es que ha girado más a la izquierda apoyando todas las leyes menos la vivienda, todas las leyes. Entonces, no sé, yo creo que el PSOE, otro que tiene que pensar mucho es el PSOE, claro. Aquí, o sea, en todo este mare magnum de ayuntamientos y de juntas generales, ¿a quién va a apoyar? ¿A Bildu o al PNV? Los dos son sus socios en Madrid. O sea, tiene que elegir entre mamá o papá, ¿eh? Porque, claro, ¿no? Porque el resto... No hay ninguna duda. No hay debate, yo creo. Porque sería la sorprendente que el Partido Socialista apoye a Bildu. Perder la mitad de su poder en Euskadi. Claro. Estas son las elecciones municipales y forales. Pero dentro de 6 meses hay generales. Y estos 6 meses van a ser muy complicados. ¿Tú crees que la estrategia Socialista de cara a unas generales va a ser virar su poder hacia Bildu? ¿Dar alcaldías a Bildu cuando en toda España le va a suponer una polémica enorme y permanente? ¿Y de cara a las generales? Digo que lo tiene que pensar muy a fondo porque lo ha hecho. Igual es para retroceder. Yo no sé lo que van a decidir. Sé lo que han decidido. Y el PSOE en Madrid le ha abierto la puerta con bastante generosidad a H. Bildu. Ahora que se va a cerrar, yo no doy por supuesto que vaya a apoyarle a Bildu. Lo que estoy preguntando es qué va a hacer aquí y en Madrid. Y le quedan 6 meses muy difíciles en donde no puede perder apoyos por ningún lado, ¿eh? Porque van a estar machacando con estos resultados durante 6 meses, claro. Entonces, por eso digo yo que esto da para mucho, vamos. Hoy... Bueno, veo que en nuestra mesa de debate está costando llegar a acuerdos, como va a pasar en muchos municipios y lo vamos a ver a lo largo de las próximas semanas. Estamos ya fuera de tiempo de esta mesa de debate. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Nosotros vamos a seguir repasando algunos de los datos que a estas horas son ya casi una foto finis, como decíamos al principio, de lo que es lo que recoge esta jornada electoral. Vamos, por ejemplo, con la capital alavesa. Vamos a recapitular con las elecciones municipales en Vitoria. Vemos que Euskal Herria Bildu sería la fuerza más votada, con el 99,7% escrutado, o sea, prácticamente en el 100%. EH Bildu logra 7 concejales y ser primera fuerza. En segunda posición se queda el Partido Socialista de Euskadi con 6 concejales, los mismos que tiene ahora. En tercera posición queda el Partido Popular, que sube 1 de 5 a 6 y vuelve a ser tercera fuerza.
En cuarta posición queda el PNV, que a pesar de solo perder un concejal, bueno, pues protagoniza el batacazo de la noche con Beatriz Artola Zabal al frente y pasa de ser primera a cuarta fuerza. Y en la última posición del pleno quedaría el Carrequín Podemos con 2, baja de 3 a 2. Vamos a seguir avanzando con la recapitulación. Vamos a Donosti. En Donosti, en Eco Goya, el PNV volvería a lograr la victoria, aunque con un importante retroceso en apoyos y en concejales. Bajaría del 35% al 27%, lo que se traduciría en 2 concejales menos para quedarse en 8. 8 serían precisamente los mismos que lograría EH Bildu, con Juan Carlos Izaguirre, que vuelve a encabezar la lista de EH Bildu después de haber sido alcalde entre 2011 y 2015. Son 8 concejales para EH Bildu, 6 para el PSE, que subiría con Marisol Garmendia de 5 a 6 concejales. El PP con Borja Corominas se quedaría en 3, los mismos que logró Borja Semper hace 4 años. Y en última posición quedaría el Carrequín Podemos, que bajaría de 3 a 2. Vamos a seguir avanzando con, en este caso, vamos a ver, compañeros, vamos a ver Madrid. No. Bueno, se nos ha vuelto un poco loco la página web. Casi tanto como las cifras. Está sí, volviendo tan loco como esta noche electoral. Estamos viendo tantos cambios que bueno. Vamos a ver, por ejemplo, los datos de Navarra, que no habíamos comentado hasta ahora. En las elecciones autonómicas estamos hablando en este caso. UPN sería la fuerza más votada con el 92% escrutado. Lograría un cuarto de los votos, el 25,3%. Segunda fuerza es EH Bildu, que sorpasaría al PSN. Tercera posición quedaría el Partido Socialista de Navarra. Vamos a seguir avanzando. A ver, bueno, ahí estamos viendo la redacción que trabaja al completo a estas horas para ofrecerles toda la información en esta noche electoral que desde luego está siendo bastante movidita. Sí, porque estamos viendo bastantes sorpresas, movimientos, alcaldías que penden de un hilo, de un puñado de votos y que van cambiando a lo largo de la noche. Vamos a hacer ahora un repaso por las elecciones forales, que no le hemos prestado tanta atención, pero el escrutinio avanza muy rápido. Vamos a ir primero a Vizcaya, donde, como vemos en pantalla, con el 92% escrutado, el PNV volvería a ser primera fuerza, con 22 apoderados, 3 menos de los que logró una Rementería hace 4 años. En este caso, Elizabeth Echanove se quedaría aún más lejos de la mayoría absoluta, que marcan esos 26 escaños. EH Bildu sería la fuerza que más sube, sube con fuerza, pasaría de 10 apoderados a 15. En tercera posición quedaría el Partido Socialista, que subiría de 8 a 9. En cuarta posición quedaría el Partido Popular con 3 apoderados, uno más de los que logró hace 4 años. Y en última posición queda el Carrequín Podemos al bajar de 4 a 2. Vamos a ver el resto de las juntas generales porque en alguna hay más de una sorpresa. Vamos a Álava, por ejemplo. El PNV volvería a ser primera fuerza, pero experimentaría un retroceso al bajar de 17 a 15 junteros la candidatura encabezada por Ramiro González. EH Bildu sería la segunda fuerza, con un apoderado más, ahora tenía 12, pasaría a 13. En tercera posición queda el Partido Socialista, que se mantiene en 10 apoderados. El PP sube de 8 a 9. El Carrequín Podemos baja de 4 a 3. Y una de las grandes noticias en las Juntas Generales de Álava es que irrumpiría por primera vez Vox. Sería la primera vez que la formación de extrema derecha tendría representación en el estamento foral. Vamos a avanzar a Guipúzcoa, donde la sorpresa está en la victoria. En este caso, la victoria sería para EH Bildu. Vamos a ver si lo podemos ver en pantalla. Las encuestas ya decían que iba a estar muy disputada la diputación o las juntas generales, mejor dicho, la composición de las juntas generales de Guipúzcoa. En este caso vemos con el 90% escrutado, EH Bildu logra 22 apoderados. Son 5 más de los que logró hace 4 años. En segunda posición quedaría el PNV con 17, bajaría a 3. Tercera fuerza el Partido Socialista, que bajaría de 9 a 7. Pero la suma de 17 más 7 se quedaría fuera de la mayoría absoluta, la suma de PNV y PSE, porque sumarían 24 escaños a 2 de la mayoría absoluta. El Partido Popular subiría de 1 a 3. Y Podemos baja de 4 a 2. Veremos cómo queda
configurada las juntas generales, porque bueno, hay varios escenarios abiertos, teniendo en cuenta que PNV y PSE ahora mismo no suma mayoría absoluta. Veremos qué papel podría jugar ahí el Partido Popular, Marta. Bueno, Xavi, respira. Gracias por esta aproximación a lo que está sucediendo en esta noche electoral. Ya tenemos nuestra nueva mesa de debate aquí al ladito y paso a presentarles a quienes la componen. Iker Ruiz de Gino, él es miembro de la ejecutiva de EA y concejal además de H. Bildu. Bienvenido. Hola, buenas noches. Está con nosotros también Nerea Llanos, abogada y exsecretaria además del Partido Popular en Euskadi. Muy buenas. Bienvenida. Gracias. Y Pablo Martínez Arracina, una de las firmas de este periódico más conocidas y reconocidas. Así que nada, lo primero que voy a hacer es pediros pues una primera valoración de lo que está haciendo esta noche, Iker, arranco contigo. Bueno, pues me atrevería a decir que sorpaso por parte de H. Bildu, tanto en Vizcaya como en los demás territorios. Era un poco a inicio, antes de campaña, los posibles resultados que barajábamos, un trasvase de votos de ese Podemos hacia nuestro partido. Y bueno, pues en ese sentido, contentos. Por eso es que recasco a todas las personas que han confiado en nosotros y nos han votado. Pero bueno, todavía falta mucho por trabajar, por contar y demás. Y también, pues seamos conscientes de que en las últimas elecciones, aunque han sido a diferentes estamentos, pues los últimos escaños siempre han estado en juego en las tardes de los compañeros de jurídico, así que bueno, pero en principio los resultados están siendo buenos y estamos satisfechos. ¿Y a qué crees que se debe esta subida de bueno, la formación? Pues si te soy políticamente correcto, yo creo que es porque hemos convencido al votante con nuestro programa, con nuestra campaña, con nuestra seriedad. Estamos demostrando que H. Bildu ya es un partido maduro, que nuestros compañeros y compañeras en Madrid están haciendo un trabajo fantástico, que hemos sabido leer lo que los tiempos de hoy en día de Euskadi suman y me atrevo a decir también pues el protagonismo de ciertas personas, como me atrevo a decir Íñigo Hernando, compañero y alcalde del Ayuntamiento de Galdácano, que a pesar de todo lo que se ha vivido en estos 4 años, cualquiera de los alcaldes, pandemia incluida, circunstancias que todos sabemos de los últimos días, pues ha sido capaz de visitar barrio por barrio, conocer, coincidir, entender que era el pueblo. Polémica con la línea del metro, polémica con lo sucedido en Usansolo, pero bueno, eso me atrevo a decir. Maite Ibarretxe en Arrigorraga, 3/4 de lo mismo. Entonces, pues bueno, esos creo que serían las claves. Las personas, el proyecto, la ilusión y el trabajo. Nerea. Pues yo creo que hay una recolocación también en el País Vasco y en el resto de España. Creo que Podemos, bueno, los partidos que surgieron como Ciudadanos o como Podemos, pues se ve que se van desapareciendo. Estamos volviendo al bipartidismo a nivel nacional. Quiero decir, eso es, estamos volviendo al bipartidismo y eso aquí en Euskadi significa, bueno, pues que hace unos años cuando irrumpió Podemos, Bildu retrocedió, pero no tanto porque Bildu retrocediese, sino porque mucho voto de Bildu se fue en ese momento a Podemos y ahora, bueno, pues ese Podemos está pues perdiendo fuelle y eso evidentemente se trasvasa esos votos a Bildu. A ello hay que unir un desgaste del Partido Nacionalista Vasco, que en muchas ocasiones, estamos hablando de municipales y forales, mira más arriba, quiero decir. Entonces eso significa que muchas veces las gestiones en los municipios aparecen supeditadas, pues a veces en lo que se decide el gobierno vasco, y eso al final pues el ciudadano del municipio respectivo lo castiga. Y desde el punto de vista del Partido Popular, bueno, pues evidentemente creo que a nivel nacional es el inicio del fin del sanchismo y aquí también ha servido de tirón y eso significa que hemos subido en el PP ha subido en muchísimos sitios. Pablo. Bueno, yo creo que la mesa está muy bien organizada porque habéis traído a dos personas a las que la noche les ha ido muy bien y luego a mí para que el espectador vea que la vida sigue siendo dura y injusta. ¿No? No, bueno, yo creo que estábamos haciendo chistes últimamente con que los resultados en Vizcaya iban a ser un poco lo que todos preveíamos, más de lo mismo, ¿no? Que la victoria del PNV en el ayuntamiento, en juntas, era una especie de destino manifiesto, ¿no? Que iba a pasar sí o sí. Había alguna de eso, la sorpresa era si tenía mayoría absoluta el PNV en el ayuntamiento y tal. Y bueno, la sorpresa realmente es que el PNV retrocede de una manera bastante llamativa, ¿no? Y bueno, pues veremos cómo nos lo explican en las próximas horas. Quizás la abstención ha tenido que ver, ¿no? Mucha gente, mucho votante del PNV, quizás también impulsados por esa especie de inercia ganadora, se han quedado en casa. Y bueno, yo creo que la noche es mucho más sorprendente de lo que esperábamos, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación mirando al conjunto de España para ver cómo ha quedado ese mapa, Xavi. Sí, vamos a empezar por Madrid. Lo vemos ya en pantalla. La noticia es que sería que Almeida lograría la mayoría absoluta con el 80% del escrutinio. Serían 29 concejales los que lograría el Partido Popular. Por tanto, no le haría falta el apoyo de Vox. Veremos si el escrutinio, cuando avance, se mantiene en ese sentido. Segunda fuerza es Más Madrid, con 12 concejales, perdería 7. En tercera posición el PSOE, con 11. Y en última posición, en cuarto lugar, Vox. Se quedarían fuera tanto Podemos como Ciudadanos. Eso probablemente es lo que le esté dando la mayoría absoluta a José Luis Martínez Almeida. Vamos a seguir avanzando con algunas capitales. Vamos a mirar Barcelona ahora mismo, donde avanza el escrutinio al 96%. Cada vez está más cerca del final. La candidatura de Xavier Trias, que se presenta por Junts, conseguiría 11 concejales. El PSC, con Jaume Collboni, se quedaría en 10. Y Ada Colau, en Barcelona en Comú, se quedaría en 9. Veremos, porque tal vez dependa todo de las formaciones más minoritarias. Esquerra con 5, que será el gran batacazo. Hay que tener en cuenta que hace 5 años Esquerra fue la fuerza más votada en la capital condal. Se quedaría en 5 concejales. El PP duplicaría su actual representación, pasaría de 2 a 4. Y la novedad sería la irrupción de Vox en el Pleno Municipal de Barcelona. Vamos a echar un vistazo ahora a Valencia. Ahí se dirime una de las grandes disputas municipales, también las autonómicas, a nivel nacional. Vemos el Partido Popular logra la victoria con el 97% de los votos escrutados. Serían 13 concejales. Segunda fuerza sería Compromís, que es quien ostenta ahora mismo el poder, con el alcalde Ribó. Se queda en 9 concejales, uno menos de los que consiguió hace 4 años. El Partido Socialista iguala la representación, esos 7 concejales que ya logró hace 4 años. Y Vox pasaría a los 4 concejales, que podrían darle la mayoría absoluta al PP, aunque bueno, para la designación de alcaldías no sería necesario, ya que el PP, al ser la primera fuerza, pues pasaría automáticamente a gobernar, porque la suma de Compromís y Partido Socialista se queda por debajo de la mayoría absoluta. Vamos a echar un vistazo también a Sevilla, otra de las grandes disputas de esta noche. Partido Popular, 14 concejales, al borde, se quedaría a 2 de la mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta se la podría dar Vox, que pasa de 2 a 3 concejales. Entre ellos suman 17 concejales en el pleno de la capital andaluza, suficientes para la mayoría absoluta. Segunda fuerza sería ahora el Partido Socialista, que pasaría... ganó hace 4 años y ahora se quedaría en segunda posición, y con 2 escaños se quedaría con Andalucía, la coalición que forman Podemos e Izquierda Unida allí en Andalucía. Estos son los resultados. Ahí vemos la redacción del Correo trabajando en los resultados. Mira, estamos viendo ahora mismo los resultados en Vitoria, donde se produce una de las grandes noticias de la noche, con la victoria de EH Bildu, con 7 concejales. Rocío Vitero estaría en disposición de poder ostentar la alcaldía. Veremos los pactos postelectorales, porque el Partido Socialista, Partido Popular y PNV se quedan los 3 en 6 concejales. La damnificada de la noche sería el PNV, con Beatriz Artolazabal al frente. El PNV apostó por la ex consejera Beatriz Artolazabal en detrimento de Gorka Urtaran, y parece que la apuesta no le ha salido muy bien, porque se quedaría en cuarta posición, y en última posición quedaría el Carrequín Podemos, que bajaría de 3 a 2. Bueno, pues con esa imagen que veíamos en pantalla me quedo. ¿Cómo analizáis un poco este batacazo que se ha pegado el Partido Nacionalista Vasco, Iker? Hombre, yo en la clave, de EH Bildu, lo que entendemos que ha sucedido es que una de las posibles lecturas es que no ha gustado la campaña. El PNV trato de hacer un ejercicio de persona que no está involucrada en la política, y no he visto su programa por ningún lado, solo he oído descalificativos, barro, en el sentido de estos pueblos en los que ha gobernado EH Bildu no tienen proyecto, no tienen nada, y yo no he oído por ellos qué estaban aportando. Lectura también lógica: el poder desgasta, el que tiene que gobernar toma decisiones, a veces acierta, a veces se equivoca. Son muchos años de hegemonía, y eso también, quieras o no, pues es difícil tener tanto gobierno y tantos años a la gente en su poder.
¿Que haya podido haber un voto descontento de castigo dentro de las propias filas del PNV? Pues no lo sé. La abstención es significativa, es referente. Nosotros mismos en H. Bildu también creo que hay que analizar esa abstención, hacia dónde ha podido ir y cómo ha podido causarnos esos perjuicios, y en esas claves me atrevería a hablar. Personalismos, pues tal vez ciertos candidatos no eran tan conocidos como los que estaban hasta ahora, que eso más allá de la gente, de las personas afiliadas, obligadas a votar, pues tal vez no han sido tan atractivas como otras personas, porque yo insisto, creo que en unas elecciones municipales la persona va más allá de la marca, de las siglas del partido, y en ese sentido esa lectura me atrevería a decir. Y sobre todo una cosa de la que tenemos que aprender de cara a futuro es, de cara a las previsiones, a las lecturas, esas supuestas subidas que tanto iba a recibir el PNV, que no han sido para tanto, y otros partidos que no íbamos a recibir tanto, pues resulta que sí las hemos tenido. La lectura de la noche electoral de que las encuestas están, pues eso, para no acertar, y hoy todos somos ganadores. A no creerla, Andrea. Sí, bueno, yo creo que el cambio en Vitoria empezó ya en su momento, cuando, bueno, pues EH Bildu fue... entonces con Miren Larrión a la cabeza, a que quiso quitar a Maroto y que bueno, pues al final fue el que hizo alcalde o intentó hacer alcalde al PNV y que eso siguiera, pero solamente por echar a Maroto. Entonces esa fortaleza que demostró ya desde ese momento EH Bildu, pues lejos de ir hacia atrás, de retroceder, ha ido a más. Si a eso se le une, es verdad que a veces esos cambios de candidatos, pues por la ciudadanía a lo mejor no son bien entendidos, pues en los partidos a veces parece que hay que cambiar las caras, pero luego la ciudadanía no los entiende porque no tiene tanta conexión, pues es lo que yo creo que ha producido ese retroceso importante que ha habido en Vitoria, que es evidente, del PNV. Y yo creo que parte de la abstención, no solamente en Vitoria, sino también en toda Euskadi, gran parte yo creo que ha sido del votante del Partido Nacionalista Vasco, que no ha elegido votar a otras fuerzas políticas, pero a lo mejor, pues en este, no como bien decía Iker, no el afiliado, sino el votante, pues en lugar de ir a votar o votar a otro partido, lo que ha decidido es quedarse en casa. Entonces, yo creo que es verdad que la gestión desgasta, pero también es verdad que a veces se hacen determinados cálculos, como el que se hizo en Vitoria, que luego, bueno, pues se pueden volver en contra. Y es verdad que lo de las encuestas, pues bueno, ya vemos que no solo la de Tezanos, que bueno, esa ya es punto y aparte, pero muchas otras encuestas al final no dejan de ser eso, encuestas. Pablo. Bueno, viendo al principio que nos habéis puesto los resultados en el resto de España, hay una cosa que yo creo que beneficia a Bildu últimamente mucho, que es en el País Vasco pasa una cosa curiosa, que es que el debate público y mediático está muy enfocado en lo que pasa en España. Eso hasta ahora beneficiaba mucho al PNV, que era el que gestionaba, porque bueno, yo gestiono, cometo errores o otro tipo de cosas, pero si en el debate público la gente está hablando del último que ha dicho Ayuso o Pablo Iglesias, pues yo por ahí libro. Pero ahora en ese foco nacional, Bildu tiene mucha presencia, tiene mucho protagonismo. Y claro, ese es un traspiés para la situación general de la política vasca, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto el PNV esto lo ha sabido leer, porque todos hemos detectado en la última semana que el PNV empezaba a hacer cosas raras, cosas infrecuentes. Y eso evidentemente era que pues tenían trackings que veían lo que estaba pasando. Y lo sorprendente no es tanto que lo hayan hecho, como que lo hayan hecho mal. Porque los dos intentos que hay, el del famoso vídeo con los pisos de Óscar Matute y el anterior con el alcalde de Ribera Baja transformista, al final terminaron beneficiando a Bildu también. O sea, ha sido una estrategia como urgente y mala. Y si me lo permitís, además, es que yo creo que... en política hay que tener credibilidad en determinados mensajes que se lanzan, ¿no? Entonces tú lo que no puedes es, por ejemplo, incluso con lo de las listas, con lo de llevar a personas que habían sido condenadas por terrorismo en las listas, que ahora el Partido Nacionalista Vasco pusiera el grito en el cielo, no es creíble, porque bueno, pues habitualmente es algo por lo que jamás alza la voz, ¿no? Entonces eso al final yo creo que a quien no ha beneficiado desde luego es al Partido Nacionalista, porque le resta credibilidad. Y si a eso le unes pues determinadas cosas que bueno, pues que yo creo que lejos de, como bien decía Pablo, lejos de acertar, han sido un error, pues ha sido un tutum revolutum todo. Sí, las municipales se han jugado un poco en Madrid. Correcto, correcto. Y yo, además, en el sentido de lo que hablaba Nerea, me atrevo a decir que esa novedad por parte del estilo del PNV de entrar en este barro mediático,
no puedo aseverar que esos vídeos de dónde han salido, han dejado de salir o quién ha estado detrás, sí quién los ha utilizado, quién se ha aprovechado o ha pretendido. Pero creo que en Eche Bildu hemos sido inteligentes y ya empezamos a demostrar cada vez más que somos un partido maduro en el sentido de que no hemos entrado en ese barro, no hemos entrado en esa campaña. Los que hemos estado meeting con meeting hemos visto a nuestros candidatos hablando continuamente de lo que estaba previsto, de lo que estaba tal, de lo que había que seguir, hablando de los problemas de las personas, aportando, construyendo y no entrando en ese miedo, en ese mediáticamente hablando debate que no interesaba a la gente, que era el y tú más, y yo más, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que ha sido acertado tratar al electorado como un electorado adulto, consciente, que sabe lo que hay, lo que se juega y, como decíamos, pues con la relevancia de las buenas cosas que se están obteniendo en Madrid, que además han coincidido en el tiempo a las puertas de las elecciones y con políticas de verdad de izquierdas que han convencido a las personas de izquierdas. Vamos a hacer un breve repaso porque yo creo que está ya el escrutinio al 100% y luego os quiero preguntar un poco por la vista puesta en las generales que están aquí muy cerquita y cómo este resultado va a afectar, ¿sabes? Sí, vamos a mirar unos cuantos municipios vizcaínos que ya están en el 100% o al borde del 100%, por ejemplo, Bilbao, la capital, ya hablamos de resultados inamovibles. Juan Mari Aburto logra con el PNV 12 concejales, dos menos, por tanto aumenta su dependencia, digamos, del Partido Socialista de Euskadi, que se mantiene en 5, y EH Bildu es la segunda fuerza al subir de 4 a 6 concejales. Vamos a mirar ahora Baracaldo, la localidad fabril. Amaya del Campo podría volver a ser alcaldesa con los 11 escaños que tiene el PNV, los mismos que hace 4 años. Y en segunda posición se mantiene el Partido Socialista con un concejal menos, eso sí, de los que logró hace 4 años. Tercera fuerza sería Euskal Herria Bildu. Vamos a Getxo. En Getxo el PNV volvería a ser la fuerza más votada, aunque con un descenso de 11 a 9 concejales. El Partido Popular finalmente, los datos ya son con el 100% de escrutado, mantiene su posición como principal alternativa en segunda posición, aunque empatado en escaños, en concejales, con Euskal Herria Bildu. Vamos a seguir con Portugalete, con el 100% también escrutado. Finalmente, Mikel Torres logra la mayoría absoluta en Portugalete, con 11 concejales, uno más que los que logró hace 4 años, cuando se quedó en 10 al borde de la mayoría absoluta, y la segunda fuerza seguiría siendo el PNV con 5. Vamos ahora a Durango, una de las grandes disputas entre las dos grandes familias del nacionalismo vasco. EH Bildu sería la fuerza más votada con 9 concejales, es decir, 2 más que hace 4 años cuando fue segunda fuerza, ahora sí ganaría. El PNV quedaría en segunda posición con 8, los mismos que hace 4 años. Eso sí, la suma de PNV más PSE y el concejal del PP, que vuelve al Ayuntamiento de Durango 4 años después, podría servir para arrebatar la alcaldía a Ima Garrastachu. Veremos qué papel ejerce el concejal del PP, Carlos García, que podría decantar la balanza a favor del PNV. Vamos también a otra de las grandes disputas entre PNV y Bildu en Vizcaya, en este caso Galdakao. También EH Bildu lograría ahora sí, cosa que hace 4 años no ganó, pero ahora sí sería la primera fuerza. Con el 100% escrutado logra 9 concejales, 3 más. Íñigo Hernando aumentaría su representación en el Pleno. El PNV en segunda posición con los mismos 6 concejales que hace 4 años y la suma con el PSE no sería suficiente para llegar a la mayoría absoluta. Usansolo Herria quedaría con 2 concejales, los mismos que hace 4 años. Ya hemos dicho antes, cuando no aparecía en el Pleno, que el escrutinio en Usansolo avanzaba un poquito más despacio y al final se ha incorporado. Y Auzoak, que perdería de 4 a 2. Vamos a ver ahora en Guernica, una disputa muy interesante esta de Guernica. Recordemos que José Mari Gorroño se ha presentado en solitario contra EH Bildu y contra PNV, que habían sido sus aliados anteriormente. En Guernica, en la Villa Foral, EH Bildu es la primera fuerza con el 100% de los votos escrutados. Logra 6 concejales, los mismos que Gustión Chacó Herría en la candidatura de José Mari Gorroño, también con 6. Y el PNV es tercero con 5. Veremos los pactos postelectorales si el PNV está dispuesto a darle a José Mari Gorroño la alcaldía de nuevo, a su excompañero que ha decidido presentarse en solitario. Vamos ahora a Balmaseda, que había una disputa entre el PNV y los independientes. La primera fuerza en este caso es el PNV, que logra la victoria 4 años después de que los independientes le arrebataran la alcaldía. Logra 6 concejales, uno más que hace 4 años. En la candidatura local independiente se queda con 5. EH Bildu con 1 y el PSE con 1. 6 más 1, PNV más PSE, daría la mayoría absoluta.
Vamos ahora, compañeros, vamos a ver si podemos ver la siguiente zalla, también no nos movemos mucho, de las encartaciones. El PNV logra la victoria con 6 concejales y la candidatura independiente de Zalla Bai se queda también con 6, pero en votos gana el PNV. Eso sí, EH Bildu, el concejal, el único concejal de EH Bildu, podría decantar la balanza entre uno y otro, y hay que tener en cuenta que el Partido Socialista de Euskadi desaparecería del pleno municipal de Zalla. Y vamos a acabar ya con Zaldívar. Hay que tener en cuenta la influencia que ha podido tener el desastre, todo lo que ocurrió en el vertedero con la pérdida mortal de 2 personas. Hace 4 años ganó EH Bildu, pero no tuvo los apoyos suficientes para gobernar. PNV y PSE sumaron mayoría absoluta y ahora se revertiría el escenario. Con el 100% escrutado, ya es inamovible, EH Bildu logra 6 de concejales, por tanto la mayoría absoluta, y la suma de PNV y PSE, 4+1, no es suficiente para arrebatarle la alcaldía nuevamente, Marta. Bueno, pues ya tenemos el 100%, como os comentábamos, ahí se ve a la redacción del correo trabajando en una noche en la que estamos casi al completo. Bueno, como decíamos, estos son los datos, ahí los tenemos en pantalla, así quedaría ya definitivamente al 100% escrutado el Ayuntamiento de Bilbao, y preguntaba a nuestros contertulios, ¿no?, la traslación de cómo esto va a afectar a las generales que tenemos ya muy cerquito. Pablo Martínez Arracina. Pues creo, habéis dicho que en la tertulia anterior comentaban que se volvía un escenario de dos, de bipartidismo y tal. Bueno, yo creo que es un escenario un poco de bibloquismo más bien, ¿no?, en el que los dos partidos, las dos familias políticas que hacen el pacto constitucional se van a ver muy condicionadas por sus respectivos extremos conflictivos, por decirlo así, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que nos garantiza desde mañana mismo probablemente un escenario de guerra constante que resulta en cierto modo ya extenuante desde ya, pero que nos va a meter en un escenario de polarización y de más polarización y de mucho barro, ¿no?, como se decía antes. Como si la campaña ha sido tranquila y los periodistas no hemos tenido nada que hacer, ahora seguimos teniendo... Pero la campaña ya prácticamente es indistinguible de lo que no es campaña. Sí, no es campaña, eso comentábamos antes también, ¿no?, que la campaña se ha dilatado tanto en el tiempo que ya no sabemos cuándo estamos en campaña y cuándo dejamos de estar, ¿no, Nerea? Sí, yo... Bueno, vamos a cesarlo un poquito porque probablemente este mes de junio estará protagonizado en aquellos sitios en los que no se han logrado mayorías por intentar hacer acuerdos y ver los partidos políticos, ver bueno, pues esas uniones para formar ayuntamientos y para formar comunidades autónomas, gobiernos autonómicos, pero yo creo que sí, que ya en julio, en cuanto se formen ya los distintos ayuntamientos y gobiernos autonómicos, empezaremos evidentemente con la campaña. Y yo creo que el Partido Socialista debería de reflexionar, porque la campaña que está realizando ha servido para aumentar el voto del resto menos para ellos, quiero decir. Con relación al Partido Popular, en Andalucía estaban amenazando, va a gobernar con Vox, y al final sirvió para que obtuviera la mayoría absoluta Juanma Moreno. Lo que hemos visto, no sé si al final es definitivo o no, pero en Madrid hemos visto que Almeida ha conseguido, ese miedo lo que le lleva a eso. Con relación a otros partidos políticos con los que aquí también se juega, como puede ser Bildu, pues el hecho de que al final la ley de vivienda la anunciase, por ejemplo, Bildu, pues eso sirve para darle votos a Bildu. Entonces, creo que debería de reflexionar, y yo creo que además es el fin del sanchismo, porque creo que tiene mucho en el debe, y yo creo que claro que esto va a ser una antesala, no solo, como decía, de dos bloques, más que de partido, del bipartidismo de dos bloques, pero en el que incluso en ese bloque el que más menos votos va a obtener va a ser el Partido Socialista. Y que vais a ser claves en muchos de los ayuntamientos, como estábamos viendo. Te tengo que preguntar, en este apartado de pactos, ¿hay alguna línea roja? Que yo sepa no, pero hombre, más allá de la lógica de con quién se puede pactar y con quién no, creo que en la campaña siempre hemos dicho que si de nosotros y nosotras depende, pues va a haber partidos a los que no les vamos a facilitar que gobiernen, pero Euskal Herria es muy amplia, desde el pueblo más pequeño hasta la institución mayor,
tiene su relevancia y no cabe duda que cualquier pacto pues puede condicionar lo que arregles en un sitio que arregles en otro, ¿no? ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Pues no sé, yo antes de venir aquí estaba en mi casa con mi señora suegra y me decía que viene otra pandemia, que viene otra cosa gravísima y que a ver lo que va a pasar. Todo puede ser. Así que quién sabe lo que puede suceder o lo que no. Nosotros, y nosotras, desde luego, tenemos claro con quién sí podemos llegar a acuerdos y con quién hemos visto que esos gobiernos nos son más agradables o más facilitadores, y con otros, pues bueno, el miedo que podemos prever es que una posible alianza en Madrid entre PP y Vox, pues se dice que pueda llevar a la ilegalización de ciertos partidos, a una radicalización, que a nosotros, además de no compartir lo que son políticas de derechas con nuestras políticas de izquierdas, pues serían escenarios que no nos gusten. Veremos lo que sucede de aquí a entonces. Yo no comparto lo que dice mi compañera al respecto del sanchismo. Este señor, si algo ha demostrado durante su carrera, es que es capaz hasta de darle la vuelta a su situación en su propio partido y levantar cabeza contra enemigos que parecían a priori imbatibles. Creo que todavía hay sanchismo para rato y a nosotros no nos ha ido tan mal. A nosotros, cuando me refiero, no solo a Eche Bildu, sino a las personas de Euskal Herria. Yo creo que el sanchismo, y ¿sabes por qué? Bueno, yo creo que a todo el mundo al final, bueno, pues se le acaba la suerte en algún momento determinado. Pero yo creo que en las generales, es decir, aquí, que cuando estamos hablando de autonómicos, estábamos hablando de municipales, en muchas ocasiones es verdad que incluso el Partido Socialista podía tener, pues en Sevilla, que al final son reductos, y entonces ahí sí que podía tener más voto, porque ahí en muchas ocasiones no se votaba a Sánchez, sino que, bueno, pues se vota el del municipio, se vota. Entonces ahí podía tener más posibilidades. Yo creo que en unas generales, esta es mi percepción ahora, creo que en muchos sitios no solamente vamos a tener, o sea, o el Partido Popular va a tener los votos que tiene ahora, sino que va a tener más todavía, porque entonces ya se va a votar más al partido y no a la persona, que en muchas ocasiones, correcto, en las municipales al final se vota a la persona, y eso puede hacer que, más allá de si me gusta o no me gusta Sánchez o la política de Sánchez, estoy votando a este alcalde del Partido Socialista que lo está haciendo bien. Estamos muy pendientes, por cierto, de la señal que nos va a llegar desde Sabin Etxea para conectar con ella enseguida, pero seguimos con nuestra mesa de rebate porque recupero un poco esa idea del fin del sanchismo. Pablo, ¿va a tener material para otro manual de resistencia, Pedro Sánchez? Bueno, eso se lo escribió Irene Lozano, ¿no? No tengo la menor idea, vamos, no sé qué puede pasar. Lo que sí está claro es que Sánchez es un animal político y Iker decía que es capaz de levantar cabeza y de cortarlas, también es capaz. O sea que yo no sé qué puede pasar, pero insisto en que la campaña nacional empieza mañana, porque los pactos locales que se van a hacer van a estar muy condicionados por la política nacional. Sí, sí. O sea que yo apuesto por el tanto, gran lío de sí, mañana. Sí, y los que se hacen y la crítica a los que se hacen, sí, claro, quiero decir, por ejemplo, Navarra. O sea, quiero decir que Navarra va a ser un campo de minas en ese sentido, porque, bueno, pues yo veía, no sé cómo estar ahora, cuando yo he salido de... Ahora lo repasamos. Sí. Mira, vamos a ver si lo... Mira, ahora... No, tenemos señal. Sí, Andoni Ortúzar. Desde Sabin Etxea. Eso es. En ese auditorio de Sabin Etxea, aplaudiendo a los asistentes, el presidente del Euskadi Buru Batzar, que bueno, hoy tiene un discurso que tal vez no es el que desearía, teniendo en cuenta que el PNV ha perdido posiciones en la mayoría de Euskadi. Vamos a su lado, Elisabeth Echanove, y vamos a ver, porque parece que va a hablar en breves minutos, casi segundos. Alderdi jeltzaleak eskerrak eman dizkie herritar guztiei hauteskunde hauetan parte hartzeagatik, eta eskerrak ematen dizkiegu bereziki gizartearen gandik jasotako babesagatik, naiz eta gure alderdiarentzat gau gazi gozoa izan. Eusko Alderdi jeltzaleak bi ikuspegi desberdinetatik aztertzen ditu emaitza horiek.
lehen indar politikoak gara, lehen indar politikoa izateari eusten diogu, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta indar erabakigarria izango gara etorkizuneko Nafarroako eta Iruñeko gobernu aretarako geroa bairen bitartez. Lehen indarra izan gara Bizkaian eta Arabako batzar nagusietan eta Bilbon eta Donostian ere. Era berean, Euskadiko parte hartze orokorrak behera egin du eta emaitza hauek iluntzen ditu. Aitortzen dugu, zalantzari gabe, boto ematera joan ez diren askok, abizu argia eman digutela, etorkizunari begira. Ez da inbeste, beste alderdi batzuek gora egin izana, baizik eta Eusko Alderdi Jeltzaleak behera egin duela, eta aintzat hartu dugu. Eusko Alderdi Jeltzaleak argi eta apal adierazten dio iritzi publikoari hautesleek gaur herriko udal eta foru erakunde askotan eman dioten lidergoa hartuko duela. Gainera, beste alderdi batzuekin elkarrizketa politikoari eutziko diogu udalak, batzar nagusiak eta aldundiak alik eta modu sendo eta egonkorrean ezartzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleak konpromisoa hartzen du emaitza horiek aztertzeko eta bere ekintza politikoa errealitate berri horretara egokitzeko. Badakigu gizarteak akoplatzen da zerbait, ez? Bueno, esaten ari nintzan, badakigu gizarteak zailtasunak dituela garai berri honen onio aurre egiteko, arduraz jokatuko dugu beti ere erakundeen egonkortasuna eta gobernagarritasuna bermatzen saiatuz. Opositiotik ere erantzunkizunez jokatuko dugu herritarren ongizatean eta bizi kalitatean eragin zuzenena duten eskaerari erantzunak ematen laguntzeko. Gaur, eskerrak eman nahi dizkizuegu, hauteskundetan parte hartzeagatik eta normaltasunez jokatzeagatik eskertzen dugu halaber, hautagaiek bere talde guztiekin Euskadiko herri eta hiri guztietan eginiko lan guztiak eta noski gure militantei alderdikidei eskerrik asko. Nacionalista Vasco agradece la participación de toda la ciudadanía en estas elecciones y agradecemos muy especialmente el respaldo social recibido, aunque para nuestro partido esta es una noche agridulce. El Partido Nacionalista Vasco analiza estos resultados desde una doble perspectiva. Primero, mantenemos la posición de primera fuerza política de la comunidad autónoma vasca y seremos también una fuerza determinante para el futuro gobierno de Nafarroa y de Iruña a través de Geroabai. Hemos sido primera fuerza en las Juntas Generales de Vizcaya y en las de Araba y también en Bilbao y en Donosti y esto debemos celebrarlo y agradecerlo. Así que os pido un fuerte aplauso para la baja participación general en Euskadi empaña estos resultados. Reconocemos sin ambages que buena parte de quienes no han acudido a votar nos han trasladado un claro aviso de cara al futuro. No es tanto que otros partidos hayan subido como que nosotros hemos bajado.
y le decimos a la sociedad, y especialmente a quienes hoy han decidido no apoyarnos, que tomamos clara nota de su mensaje. Tomamos buena nota de su mensaje. ¿Está en chuten? ¿Es David? Bueno, decía que no es tanto que otros partidos hayan subido como que el PNV ha bajado. Y le aseguraba a las personas que hoy no han acudido a votar nuestras candidaturas que tomamos buena nota para el futuro. Con carácter general, creo que todos los partidos políticos debiéramos realizar una reflexión sobre los porqués de esta situación. El PNV se compromete a hacerla con contundencia y valentía. Ser el partido líder nos obliga a asumir esa tarea con seriedad. Esta bajada de participación nos ha perjudicado claramente y explica, en buena medida, el descenso porcentual de nuestros resultados. Hemos insistido durante la campaña en lo importante que era participar, pero nuestra petición no ha sido escuchada por una parte de la ciudadanía. Es un mensaje que el PNV interpreta en clave de autocrítica. La campaña ha sido tensa, ha quedado desnaturalizada tanto por la intromisión de la política estatal en el ámbito de las elecciones forales y municipales vascas, como también por hechos ajenos a lo que de verdad se votaba hoy en Euskadi. Este ambiente crispado y enrarecido seguramente ha provocado el rechazo en una parte del electorado y ha afectado en especial medida al partido que tenía la responsabilidad de gobernar aquí en Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco. El PNV transmite a la opinión pública que va a asumir con claridad y humildad, el liderazgo que los y las electoras le han dado hoy en gran parte de las instituciones municipales y forales del país. Vamos a mantener, además, la vía del diálogo político con otras formaciones para constituir los ayuntamientos, las juntas generales y las diputaciones de la manera más sólida y estable posible. No cabe duda de que hemos vivido y seguimos viviendo una situación de gran dificultad que está afectando a la sociedad en su conjunto. Los siguientes 4 años van a seguir siendo difíciles. El Partido Nacionalista Vasco se compromete a analizar estos resultados y adecuar su acción política a esta nueva realidad. Somos conscientes de las dificultades en que la sociedad afronta este nuevo tiempo. Vamos a actuar con responsabilidad, tratando siempre de garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de las instituciones. Vamos a actuar también con responsabilidad allá donde nos corresponda estar en la oposición, para contribuir a ofrecer respuestas a las demandas. Bueno, pues ya escuchábamos a los jetzales que le echaban un poco la culpa, ¿no?, a la baja participación y a la crispación política, decían ellos. Tenemos también señal, porque está Otegi también valorando los resultados de estas elecciones, a ver si podemos pincharlo para verlo cuanto antes. Sí, H. Bildu, que es probablemente el ganador de la noche. En cuanto azken dato bat. Zazpi lurraldea kontuan hartuta, ia 400.000 bototan dago jada ezker independentista, ez da asko falta. Eta horrek esan nahi du, ziklo politiko berri bati ateak irikitzen ari garela. Beraz, ospatu, biba zuek, gore Euskal Herria eskatuta, eta bihar altajo, berriz ere Euskal Errepublika osatu arte, gore Euskal Herria eskatuta! El final de la intervención de Arnaldo Otegi ante sus fieles de EH Bildu en la sede en Tabakalera, que es donde está celebrando EH Bildu la noche electoral. Hablaba Arnaldo Otegi de un nuevo ciclo político en Euskadi. Le traslado esta cuestión a nuestros tertulianos. No sé si podemos hablar de un nuevo ciclo político, de una nueva era, Iker. Bueno, me gustaría que así fuera, sobre todo si es para mejor, ¿no? Yo me atrevería a decir la comparación que he visto entre las dos imágenes, ¿no? He visto un partido con unas personas alegres, sonrientes, ilusionadas por el proyecto, y he visto por primera vez a un PNV haciendo autocrítica.
eso por lo menos yo no estaba acostumbrado a verles, creo en las palabras del señor Ortúzar, de que van a interpretar bien los resultados y las consecuencias, y eso también creo que es una nota que debemos hacer todos los partidos de esta abstención. Ciclo no ciclo, a mí me preocupa porque lo he analizado mucho a lo largo del día de hoy con compañeros tanto del PNV en el Ayuntamiento de Loiu como con personas de H. Bildu. ¿En qué atmósfera nos hemos movido en esta campaña y en esta jornada electoral de hoy, ¿no? Estos resultados, el que la gente no haya participado, ¿por qué es? Puede haber mil análisis, eso entra a partir de aquí en adelante, ¿no? Pues desde la propia pandemia que nos ha dejado una sociedad para un futuro que a veces nos va a costar recuperar cierta confianza, cierto gusto y cierta tranquilidad a la hora de ir a la calle. También me atrevo a decir, como ciudadano que soy, hartazgo mucho en la política, en oír siempre lo mismo y ver que muchas cosas no cambian. Lo ha dicho Antonio Ortúzar, ¿no? Que son unos tiempos muy difíciles lo que nos está tocando vivir y pocas aportaciones a corto plazo se está viendo por parte de las personas que pueden hacer esas verdaderas visiones de lo que se está aportando, ¿no? Entonces, de cara a las generales, lo que hablábamos antes, cuidado en hacer esta lectura. ¿Ciclo? Pues todavía creo que no, porque todavía sigue habiendo, por lo menos aquí en Vizcaya, un PNV hegemónico, fuerte, que igual no ha subido todo lo que se esperaba, pero que va a gobernar en un montón de ayuntamientos. EH Bildu sí, vamos a ser la mayor fuerza municipalista, incluso con un incremento importante en alcaldías y en personas. Pero bueno, todavía falta mucho por ver lo que pueda pasar y a cambiar. Y insisto, nuestra propuesta es, si se cambia, que sea mejor. Yo no sé cómo ha resultado al final, porque no me ha dado tiempo, pero por lo menos a mitad de la jornada la participación en el resto de España sí que había subido y, sin embargo, en Euskadi es donde ha bajado, ¿no? Entonces, también yo creo que habría que analizar, por eso yo decía, esa abstención o esas personas que no han ido a votar, realmente a quién corresponden. Uh-huh. Porque yo creo que el electorado de EH Bildu estaba muy movilizado, entonces muchísimas personas, como digo, además ha habido un traspase claramente de Podemos EH Bildu, el del Partido Popular también estaba movilizado. El del Partido Socialista quizás no tanto, salvo en algunos municipios en los que, bueno, pues al final las alcaldías pesan mucho y ahí sí que el Partido Socialista de Euskadi ha podido estar más movilizado, pero yo creo que quien más ha sufrido esa abstención ha sido el Partido Nacionalista Vasco, claramente. Bueno, es que al final todos tenemos que reflexionar, pues igual sí, tenemos que reflexionar por qué en Euskadi la participación ha sido, o porque quizás al ciudadano vasco la política le interesa menos y la ha llevado más a quedarse en casa que en el resto de España, donde la participación al revés ha subido con respecto a otras citas electorales. Entonces, yo creo que aquí también, en Euskadi, con relación a las generales, pues va a haber mucha tela que cortar y vamos a estar ya, y no nos olvidemos que en diciembre son las generales, pero es que en junio del año que viene son las autonómicas. Y ahí va a haber, pues yo creo que una guerra abierta entre el Partido Nacionalista Vasco y evidentemente y Bildu. Pablo, ¿realmente la abstención ha tenido tanto peso en el batacazo del PNV o hay otras cosas? Bueno, la abstención es un fenómeno misterioso, es probablemente la idea más efímera que conocemos, porque a los partidos os preocupa la abstención solo la noche electoral y al día siguiente. Dentro de 3 días ya nadie va a hablar de la abstención. Es una cosa maravillosa. Es una forma de reconocer al que le ha ido fatal. Suele ser el primero que habla de la abstención, que en este caso ha sido Antonio Ortúzar. Preguntabas antes lo del ciclo. Yo no sé si ciclos, pero está claro que la política vasca va en una dirección, que es que Bildu le va a disputar la hegemonía al PNV. Y en cuanto decía Iker que ha visto al PNV hacer autocrítica, yo creo que solo un bilbaíno puede hacer autocrítica diciendo que no ha perdido votos, sino que ha dejado de ganarlos. PNV style. Me parece un razonamiento maravilloso. Bueno, la autocrítica. Bueno, vamos con los resultados de Navarra y de Pamplona. Perdón, que ya llevamos muchas horas y ya la voz ya se nota. Vamos a empezar primero con los resultados de Navarra a nivel autonómico. Vemos una nueva victoria de UPN, que cosecharía 15 diputados en el Parlamento navarro. Hay que tener en cuenta que hace 4 años se presentaron en la fórmula Navarra Suma UPN, PP y Ciudadanos. UPN retendría 15 de esos diputados, el PP 3
y irrumpe Vox con 2 escaños. Con este escenario, bueno, se mantendría más o menos lo que tenemos ahora, porque el PSN de María Chivite iguala resultados con 11 escaños. Sí que advertimos una diferencia entre EH Bildu y Geroa Bai, es decir, la izquierda abertzale superaría por primera vez a Geroa Bai. Tiene 9 diputados en el Parlamento Navarro, son datos al 86% escrutado. Geroa Bai se queda con 7 y Contigo Navarra, la coalición que aglutina a Podemos y a Izquierda Unida, se queda con 3, que son los que sumaban antes los 2 de Podemos y la diputada de Izquierda Esquerra. Con esta fórmula, pues podría revalidarse gobernabilidad con María Chivite, pero una vez más EH Bildu tiene la llave. Veremos si EH Bildu vuelve a abstenerse o reclama entrar en el gobierno foral de María Chivite. Y vamos a ver también lo que pasa en Pamplona, en la capital, porque ahí nuevamente gana UPN con 9 concejales, la candidatura liderada por Cristina Ibarrola. EH Bildu con Joseba Sirón sube 1 de 7 a 8 y nuevamente la llave la tendría el Partido Socialista de Navarra, que tiene 5 concejales, se mantiene en esos 5, podría decantar la balanza. El PP, que ahora se presenta en solitario, logra 2 concejales, Geroa Bai otros 2 y Contigo Navarra se queda con 1. Por tanto, el PSN puede acabar decantando la balanza por UPN o por EH Bildu. Veremos si repite lo que hizo hace 4 años, de presentar una candidatura ellos mismos y permitir, por tanto, que UPN siga gobernando en Pamplona. Marta. Pues sabemos, Iker, que los resultados de EH Bildu también en Pamplona y en Navarra son positivos. Más agradecido, porque Joseba, si no se lo merece, es una persona que conoce muchísimo la ciudad, la historia. Creo que hace la anterior legislatura en la que estuvo al frente del ayuntamiento lo hizo francamente bien. Bueno, luego hubo las circunstancias que hubo. Y yo en este sentido, pues lo que espero es que, salvo en contadas ocasiones, cuando no se le ha dado la oportunidad al partido más votado de formar gobierno, sino que han sido otros los que han gobernado, que sea siempre la segunda fuerza la que con el apoyo de las demás, la que sea capaz de gobernar, ¿no? Yo creo que, bueno, creo no, estoy convencido de que si Joseba Sirón consigue ser alcalde de Pamplona, Pamplona va a dar un salto cualitativo, va a haber una mejora en lo que es esa ciudad. Y la misma lectura me atrevería a hacer en el Parlamento. Creo que entrar a formar parte o no del gobierno ya es una reflexión que tendremos que hacer con tiempo y con sosiego. No cabe duda que esa subida que hemos pegado también es fruto de esa buen hacer y de esa gestión y de esas posibilidades que se han materializado. Y en ese sentido, no solo estos 2 sitios concretos, sino que en el norte de Navarra y en la Ribera hemos sido hegemónicos en un montón de pueblos y seguimos gobernando. Entonces, bueno, Navarra yo creo que hacemos una lectura muy positiva. Vemos, Nerea, que el Partido Popular irrumpe tanto en el Parlamento de Navarra como en el Ayuntamiento de Pamplona, pero que su influencia podría quedar bastante deshecha, ¿no? Sí, porque yo creo que, bueno, en el pacto de Pamplona y de Navarra, probablemente si no tuviéramos unas elecciones en diciembre, pues yo tengo muy claro cómo sería ese pacto. O sea, es decir, María Chivite sería, no sé si entrando o no entrando en el gobierno, pero sería la presidenta de la Comunidad de Navarra y probablemente se le daría la alcaldía a EH Bildu de Pamplona. Lo que no sé es cómo esos pactos, como decíamos, van a estar muy mediatizados por la siguiente, por la siguiente cita electoral, que es la de diciembre, y yo creo que, bueno, pues muchos de los pactos, precisamente el Partido Socialista, se ha visto castigado por esos pactos que ha llevado a cabo en Madrid. Me aventuro a decir. No sé yo si estará tan claro en Pamplona y en Navarra esos pactos. Me comentan que también está hablando y valorando estos resultados en Eco Andueza. Vamos a ver si podemos pinchar esa señal para poder escucharle. A los periodistas que nos habéis acompañado a lo largo de toda la campaña y especialmente en este día tan largo. A los interventores y a los apoderados socialistas que una vez más han sacrificado su domingo para estar a pie de urna y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. Y muy, muy, muy especialmente a todos y todas las votantes socialistas que con sus 2 papeletas han hecho
que sigamos siendo hoy y de forma incontestable la primera fuerza de izquierdas no nacionalista de Euskadi. Eskerrik asko, bihotzez. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a todos los candidatos y candidatas que llevan meses trabajando duramente, meses de esfuerzo y de dedicación plena para que esto haya sido posible. Hemos conseguido que el mensaje del Partido Socialista llegue a todos los rincones de Euskadi con la fuerza y con la atención que merece nuestro programa. Y ese trabajo, esa dedicación, es la que nos permite ahora hacer una valoración muy positiva de los resultados que hemos conseguido, que ha conseguido hoy el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Zuena da benetan garaipena. Hace 4 años dijimos que con aquellos resultados habíamos recuperado la confianza de la ciudadanía. Hoy estamos en condiciones de decir que hemos dado un paso más, que esa confianza se ha visto refrendada una vez más en las urnas y que hoy Euskadi es más socialista, que nuestros ayuntamientos y nuestras diputaciones miran más a la izquierda. En una campaña muy polarizada que PNV y EH Bildu han tratado de presentar como un mano a mano, los resultados les han quitado la razón. Y el Partido Socialista ha encontrado un hueco para dejar claro una vez más que este es un país plural y que la ciudadanía quiere esa pluralidad y quiere que se refleje en las urnas y en las propuestas y programas, que el Partido Socialista tiene su espacio, que es un espacio propio que representa a un porcentaje muy importante de la sociedad vasca. Esta forma de entender la política se ha visto refrendada de forma especial en ayuntamientos muy emblemáticos para nosotros, que han valorado la gestión de sus alcaldes como Ermua y Portugalete, Sorionak Mikel, por conseguir esa mayoría absoluta. También en ayuntamientos emblemáticos para nuestro partido, como Irún, como Eibar, como Lasarte, como Zumárraga, también como Larraul o como Iruña de Oca. Y también en otros, conquistados por los socialistas, nuevos ayuntamientos que tendrán un timón dirigido por nuestro partido, como Zambrana, Múzquiz o Trápaga, que mañana se van a despertar con un alcalde socialista. También quiero destacar los buenos resultados obtenidos por el Partido Socialista de Euskadi en núcleos importantes como Sestao, Rentería o Santurtzi. No hace falta que subraye el excelente resultado que ha obtenido en Vitoria nuestra compañera Maider Etxebarria, lo que confirma esas buenas sensaciones que teníamos todos y todas. Y también la subida que hemos experimentado en las otras dos capitales, en San Sebastián con Marisol Garmendia y con Nora Bete, aquí en Bilbao. Esa tendencia al alza también se ha plasmado en las elecciones forales en los diferentes territorios. Muchas gracias, Cristina González, José Ignacio Asensio y Teresa La Espada. Podemos decir con gran satisfacción que hoy Euskadi es más socialista, que nuestros ayuntamientos y nuestras diputaciones miran más a la izquierda. Gau itzela dakagu gaurkoa. Gaur Euskadi socialistagoa da. Progresistagoa,
gure udalek eta aldundiek eskerrara begiratzen dute. EAJak eta EH Bilduk esaten ziguten bion arteko leia bat zela, baina emaitzek arrazoia kendu diete. Alderdi sozialistak erakutsi du beste behin ere herrialde plural bat garela, anitza garela, denona garela eta sozialistak garela anistasun horren bermerik bakarra. Es el momento de la celebración en muchos rincones socialistas de Euskadi. Así que invito a nuestros compañeros y a nuestras compañeras a que lo disfruten de verdad. Mañana llegará el momento de sacar más conclusiones y de pensar, como siempre lo hemos hecho los socialistas, en el futuro de nuestras instituciones, en la gobernabilidad y en cómo llevar a efecto nuestro programa, que es lo que verdaderamente nos interesa y nos importa a los socialistas vascos. Hoy podemos decir, tal y como lo hemos venido repitiendo a lo largo de toda la campaña... Pues ahí escuchábamos las palabras del secretario general del PSE, de Eneko Andueza, que haciendo una valoración positiva de los resultados. Hay que tener en cuenta que en Vizcaya el PSE ha logrado 2 victorias más de las que tenía hasta ahora. Gobernaba en Ermua y en Portugalete, y esta noche ha sido la fuerza más votada tanto en Trápaga como en Múzquiz. Vamos a mirar los resultados de Múzquiz. Ahí el PSE logra 6 concejales. El PNV, que había gobernado este municipio hasta ahora, se queda en 5, y EH Bildu sube de 1 a 2. Por tanto, la alcaldía sería para el Partido Socialista. Y vamos a mirar también lo que ha pasado en Trápaga, donde se revierte el escenario. Teniendo en cuenta que Xavier Cuéllar no se volvió a presentar por el PNV, el Partido Socialista ha aprovechado ese cambio en la candidatura del PNV y pasa a ser la primera fuerza con 6 concejales. El PNV se queda en 5 al perder 2 concejales. EH Bildu empata a concejales con el PNV con otros 5, y el Carrequín Podemos se queda con 1. Resultados en general positivos para el Partido Socialista, teniendo en cuenta que las encuestas le daban unos resultados muy similares a los que tenía. Vamos a ver si los contertulios, si veis que tal vez ha aguantado mejor de lo que decían las encuestas el PSI, sobre todo ha reforzado su papel determinante en los pactos con el PNV. Sí, yo creo que el Partido Socialista en el País Vasco está, vamos, condenado a ser el, no sé si, espero que no se ofendan, el segundón, vamos, la muleta del Partido Nacionalista Vasco en muchísimos gobiernos, o sea, en la Diputación, en muchos ayuntamientos. Y bueno, es verdad que tienen 2 más, pero también yo creo que el Partido Socialista debiera reflexionar cómo en la margen izquierda, que bueno, había sido siempre el gran ganador y era todos los municipios eran siempre bastiones socialistas, pues el Partido Nacionalista se ha hecho con ellos, y sin embargo el Partido Socialista no consigue quitarle esa hegemonía al Partido Nacionalista Vasco. Y luego en algún, justo que en uno de los municipios que decían, se ha cambiado el candidato. Muchas veces se critica que en política, que parece que se perpetúan y que parece como un hándicap el que no sigan los mismos candidatos, porque parece, y a veces vemos como eso no es bueno, porque hay determinados, el otro día salía en no sé qué televisión, de candidatos que llevan muchas y muchas legislaturas y les siguen votando, y ya se ve como en muchas ocasiones el poner una cara nueva, lejos de beneficiar, pues perjudica, pues porque los vecinos ven que es regidor lo está haciendo bien y que probablemente ahí sí que no van a votar a la formación política, sino que van a votar a ese alcalde, y precisamente cambiarlo, pues lejos de beneficiar, lo que hace es perjudicar. Entonces a veces que los partidos políticos se empeñan en poner caras nuevas, pues no sé si siempre eso es bueno. Yo en este sentido escuchaba a Eneko, ¿no?, y me quedaba con su... Bueno, lo primero, felicitar al Partido Socialista por estos nuevos ayuntamientos que recupera. Me creo cuando decía Eneko Andueza que Euskal Herria hoy es más socialista que nunca. Y hilándolo con lo que hablábamos antes de un posible cambio de ciclo, pues a mí ya me gustaría, y no es que lo quiera decir con esto que tenga que suceder o que vaya a suceder, ¿no?, pero en un Trápaga o en un Múzquiz, si el PNV quisiera y no le quisiera dar la alcaldía al PSE,
cómo afectaría esto o cómo podría afectar, en caso de que suceda en algún municipio, a ese gobierno que tenemos en el gobierno vasco con estos dos, ¿no? Sería muy curioso de ver qué es más relevante, qué institución, qué importancia, o si se pelea cualquier cosa. Insisto, yo soy partidario de que tiene que gobernar quien más votos ha sacado, creo que es el manifiesto deseo del municipio, pero entiendo que luego muchas veces pues políticas comunes pueden dar esa ventaja o ese proyecto, ¿no?, que salga adelante. Comparto lo que decía Nerea, de que en la margen izquierda siempre había sido un buen feudo, Trápaga, todos sabemos, en la Arboleda, que es donde nació el Partido Socialista, entonces es lógico que estén ahí fuertes, pero sí me quiero creer que el Partido Socialista, bueno, pueda hacer esa reflexión de si de verdad son socialistas y tienen políticas socialistas, con quién pueden gobernar y con quién pueden llevar a cabo verdaderas políticas socialistas o políticas prácticas que parecía que daban siempre victorias cómodas, pero parece ser que no siempre se compra ese producto. Pablo. Yo quiero hacer un llamamiento civil a que los discursos de los políticos sean un poco más cortos, antes de nada. Nos facilitaría. Y luego también les agradecería a los políticos que no hagan intrusismo y digan ellos lo que voy a decir yo que dicen ellos. Porque yo iba a decir lo que ha dicho Iker, ¿no? Yo no creo que el PSOE, o bueno, no lo sé, esté condenado a ir en un ticket con el PNV, porque vamos a ver cómo en muchos ayuntamientos, en algunos importantes, mañana mismo Podemos y Bildu le van a invitar a reproducir las alianzas que ya hay en Madrid, ¿no? Sí, le van a, pero yo insisto, claro que le van a invitar. Y yo creo que a la larga, yo creo que el Partido Popular lo ha dicho muchas ocasiones, que ese posible pacto Bildu, que ya además en Madrid se da perfectamente, con lo cual se puede trasladar a Euskadi perfectamente. Pero vuelvo a insistir, hombre, Sánchez es muy Sánchez y es Sánchez, quiero decir. Que, con lo cual, al final, él va a ver qué es en las próximas elecciones lo que le va a convenir a él. Entonces, no sé si ha tomado nota y ha dicho, pues a lo mejor estas alianzas no me vienen bien, con lo cual los pactos van a estar absolutamente mediatizados por diciembre, o se va a poner el mundo por montera y entonces va a repetir en Euskadi, que es donde se puede repetir esos pactos entre Bildu y el Partido Socialista. ¿Y cómo va a afectar eso luego al Partido Nacionalista Vasco? Pues no lo sé, cómo se van a llevar esas infidelidades después. Esperas que mal. Para eso pues, son infidelidades, si no, pues, no tendría gracia. No creo que mucha gracia le vaya a hacer. Vamos a este punto, vamos a ampliar el foco para ver una radiografía rápida de lo que está pasando en otras comunidades autónomas, porque recordemos que en 12 de las 17 comunidades autónomas se están celebrando elecciones autonómicas. Vamos a empezar, por ejemplo, por la región de Murcia. Clara victoria del Partido Popular con 21 escaños. No serían suficientes para lograr la mayoría absoluta, eso sí, que depende de los 9 de Vox. Fuerte incremento de Vox. Segunda fuerza sería el Partido Socialista, pero la suma con Podemos, y creo que es más región, la candidatura de más país en Murcia, no sería suficiente para lograr la mayoría absoluta. Vamos a mirar lo que pasa en Aragón. Situación algo parecida. Clara victoria del PP de Jorge Azcón, con 28 escaños frente a los 23 de Javier Lambán. Los 7 de Vox serían determinantes para darle la mayoría absoluta al PP. Sin embargo, por los regionalistas de la Junta Aragonesista o de Aragón Existe, pues no serían suficientes para que Javier Lambán mantuviera el gobierno regional. Recordemos, Javier Lambán, uno de los varones más críticos con Pedro Sánchez. Vamos a ir ahora a la siguiente comunidad autónoma. Vamos a ver cuál podemos ver ahora. Hay que recordar que son 12 las comunidades autónomas que han celebrado hoy elecciones autonómicas, aparte de las municipales. Vamos ahora a Canarias, una situación bastante fragmentada. Gana el Partido Socialista con 19 escaños, seguido de Coalición Canaria con 17 y el PP con 15. A partir de ahí se forman formaciones minoritarias para decantar la balanza por unos o por otros. Por ejemplo, la suma de Coalición Canaria y PP daría la mayoría absoluta, sumarían 32 en total, uno más de la mayoría absoluta. Con eso, tal vez Coalición Canaria podría recuperar el gobierno autonómico. Vamos a avanzar a la siguiente comunidad autónoma, que es en este caso Islas Baleares, donde el PP también es la primera fuerza con 25 escaños, con 17 se quedaría el PSOE de Francina Armengol, que no podría revalidar el gobierno regional con los nacionalistas del MES y con Podemos, porque la suma de PP y Vox supera la mayoría absoluta, sumarían en total 30 y
33 de los escaños, la barrera está en 30. Vamos a avanzar a la Comunidad de Madrid, 60% escrutado, mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso con 69 escaños, uno más de la barrera que marca la mayoría absoluta. En segunda posición queda el PSOE con 28 escaños, que recupera la segunda plaza que perdió hace dos años, con Más Madrid, que ahora sería la tercera fuerza, aunque estarían empatados a escaños. Recordemos que está el 60% escrutado. En cuarta posición queda Vox con 10 diputados y una de las novedades es que Unidas Podemos quedaría fuera de la Asamblea de Madrid. Vamos a seguir avanzando con las comunidades autónomas, que hay 12 en juego en total en España. Estábamos viendo cómo en la Comunidad de Madrid Ayuso logra ahora la mayoría absoluta que no pudo tener hace dos años. Vamos a ver si podemos ver. Vemos ahora Cantabria, tal vez una de las noticias de la noche. El Partido Popular logra una contundente victoria con 15 escaños a 3 de la mayoría absoluta. Vox se los podría dar con otros 4, en total sumarían 19 escaños. Segunda fuerza es el PSOE y tercera fuerza es el PRC de Miguel Ángel Revilla, que con estos resultados lo tendría muy difícil, por no decir imposible, revalidar el gobierno. El veterano dirigente cántabro. Me comentan que tenemos conexión en directo con Bildu, con la sede de Bildu desde Donosti. Vamos a ver si lo podemos ver. Ahora mismo está hablando Laura Aznal, que es la candidata de EH Bildu a la presidencia de Navarra. La escuchamos ahora en directo aquí en El Correo. Gaur laguno fruituak jasotzen ditugu. Lanaren fruituak. Guztion arrakasta lortu dugu, guztiona. Mila esker zuen lanarengatik eta esan bezala kriston emaitzak lortu ditugu Euskal Herri osoan. Eta hemen Nafarroan... Eta hemen Nafarroan hirugarren indarra politikoa izatera pasatu gara, hirugarrena. Iruñan Kristo gorakada lortu dugu. Eta bai, Atarrabian, Antxoainen, Berriozarren, Tafallan... Benetan, arro eta pozik egoteko emaitzak. Eta gaur, berresten dugu, aukera zegoen beste alternatibak sortzeko. Eskuinarekiko beste alternatibak. Eta gaur berresten dugu Euskal Herria Bildu gero eta funtsezkoa izango dela. Eta berriro diot, bide bakarra, bide demokratikoa da. Indar politiko aurrerakoi bozkatuenak, lidergoa hartu behar du erakunde guztietan, udal guztietan, eta Iruñan ere. Eta horregatik, hemen dago gure alkate jauna, Joseba Ziron. Pues escuchábamos ahí la candidata de EH Bildu a la presidencia de Navarra, Laura Aznal,
haciendo una valoración muy positiva de los resultados. Vamos en este punto a repasar los resultados aquí en Euskadi. Vamos a mirarlas, vamos a echar un ojo a las capitales y a las juntas generales. Vamos a ver si lo podemos ver en pantalla. No es eso. Nos hemos ido hasta Valencia, ¿sabes? Nos hemos ido un poco lejos. Vamos a ver si podemos volver rápidamente a ver cómo están a recapitular las capitales vascas. Eso es, esos resultados. Bueno, una noche de sorpresas con el PNV en proceso y con un aumento considerable de H. Bildu. Vamos a ver si podemos ver en pantalla. Ahora mismo estamos viendo los resultados de las juntas generales de Vizcaya. Primera fuerza, el PNV con 22 apoderados. Son 3 menos de los que logró Unai Rementeria hace 4 años. Elizabeth Echanove se quedaría, por tanto, más lejos de la mayoría absoluta, que son 26 escaños. Le daría esa mayoría absoluta los 9 del Partido Socialista, con Teresa la espada. Entre ellos sumarían 31 escaños, más que de sobra para superar la barrera de los 26. Segunda fuerza, con un importante incremento, es Euskal Herria Bildu, que subiría un 50% su representación, de 10 a 15 escaños. El Partido Popular sería cuarta fuerza, al pasar de 1 escaño a 3. Y en último lugar se queda el Carrequín Podemos, que baja de 6 a solo 2. Por tanto, el Partido Socialista podría darle la mayoría absoluta a Elizabeth Echanove para convertirse en la primera diputada general de la historia de Vizcaya. Vamos a avanzar ahora con más resultados. Ahí vemos el porcentaje de los apoyos en juntas generales. El PNV pierde 5 puntos, del 43 al 38. Euskal Herria Bildu en el 25. PSE en el 16. PP en 8,3. Y Elkarrekin Podemos en el 7,3% de las papeletas. Vamos a ver si podemos ver ahora los resultados. Vamos a ver. Ahí estamos viendo a los compañeros del digital, que lo están actualizando todo al segundo. Sí, vamos a intentar retomar enseguida ya los resultados municipales del Ayuntamiento de Bilbao, pero antes vamos a presentarles a nuestra mesa de opinión, que para esta recta final es de la casa, voces del Correal, los que les queremos preguntar por un análisis rápidamente de cómo han visto esta noche electoral. Manu Álvarez, corresponsal económico del Correo. Muy buenas noches. Yo me suelo fijar en cosas pequeñas, porque más allá de las grandes victorias y de los grandes cambios, a mí se me parece que se va a producir un cambio muy, muy importante en el País Vasco, a nivel institucional, sobre todo en las juntas generales, en las diputaciones de Guipúzcoa y de Álava, y que probablemente intentando ir mucho más allá de lo que suele ser esta noche, es cierto que eso va a complicar mucho la capacidad de legislar, de hacer normas. No olvidemos que en las juntas generales de los territorios históricos se legisla, y se legisla en cosas tan importantes como la fiscalidad y los impuestos. Yo me atrevería a decir así ya de saque que todos los planteamientos que se han hecho en los últimos meses sobre reformas fiscales esta misma noche han muerto. Si ya es difícil sacar una ley entre dos, la experiencia dice que entre tres raya lo imposible, y que probablemente vamos a asistir a 4 años de parálisis o casi parálisis desde el punto de vista legislativo foral. Y eso implica también quizá meter la reforma fiscal en el cajón. Como mucho deduzco que se pueden hacer algunos toques, pero la experiencia de este país de los últimos años es que cuando ha habido que legislar entre tres, la parálisis ha sido normalmente la salida más sencilla. Eso de que dicen que donde caben dos, caben tres, habría que mirarlo con... Sí, pero es que los tres son muy complicados. Aquí son muy complicados, ¿no? Es decir, yo me estaba haciendo ahora una pregunta, ¿no? Es decir, sales mañana al balcón y gritas, ¿subimos o bajamos los impuestos en el País Vasco? Bueno, pues no hay forma de responder a esa pregunta con la composición que han dado las juntas generales, por lo menos de Guipúzcoa y de Álava, la de Vizcaya, con cambios, pero presenta una cierta estabilidad, pero esto se ha complicado mucho. Hola, Chavarrioso. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Pues sí, y enlazando con lo que comentaba Manu, es verdad que la coalición PNV-PSE, que hasta ahora garantizaba mayorías absolutas fuertes, pues ahora empieza a dar muestras de, no sé si de agotamiento, pero sí de que no da esas mayorías absolutas. Y no es precisamente por culpa de los socialistas vascos, que yo creo que han tenido
un resultado bastante bueno si se tiene en cuenta que el PSOE está a la baja en el conjunto de España, con lo cual tenían una papeleta complicada y sin embargo han aguantado y es más, no solo han aguantado, van al alza, han sacado mayoría absoluta en Portugalete y han recuperado algunas alcaldías, con lo cual ¿qué sucede? ¿Qué es lo que quiero decir que sucede? Pues que bueno, el PNV tiene que empezar a plantearse muchas cosas, pero una de ellas también es que la desmovilización de su electorado y el número ingente de votos que ha perdido mientras todos los demás los ganan, excepto el Carrequín Podemos, pues hace que efectivamente se le compliquen no solo las mayorías, sino también los proyectos que pensara llevar a cabo en esta legislatura. Y bueno, yo creo que lo ha dicho Ortúzar, ¿no? Cuando ha comparecido ahora en Sabin Etxea, que te toman muy en cuenta estos resultados de cara al futuro. Yo creo que efectivamente tienen que hacer una reflexión profunda sobre estos resultados. Hablábamos antes, Olaz, de la autocrítica, entre comillas, del Partido Nacionalista Vasco. ¿Tú realmente has visto una autocrítica? Bueno, decir que toman nota, que es un serio aviso, creo que es lo que ha dicho el presidente del EBB, sí me parece que es hacer una autocrítica, sobre todo porque yo creo que ellos son muy conscientes de que no han cumplido en absoluto ninguno de los objetivos que tenían marcados, porque las encuestas evidentemente no han atinado, han quedado muy lejos. Es una victoria amarga, incluso la de Vizcaya, ¿no? Porque al final perder tres junteros y en un feudo donde de lo que se estaba hablando era de si iban a sacar o no mayoría absoluta, mientras Bildu sube cinco en un territorio que hasta ahora les estaba más o menos vedado, pues hombre, en Guipúzcoa, que se suponía que iba a ser un pulso igualado casi papeleta a papeleta con la coalición Abertzale, haber quedado a cinco también junteros de distancia, por mucho que vayan a retener la diputación por los pelos, pues también es un varapalo. Y ya lo de Vitoria, pasar a cuarta fuerza, no solo no ganar, sino desplomarse hasta la cuarta posición. Y encima, si la coalición PNV-PSR retiene la alcaldía, va a ser para el Partido Socialista y veremos a ver, pues hombre, yo creo que es para hacer autocrítica, la han hecho, evidentemente la noche electoral tampoco es un momento para muchas honduras, ¿no?, en el discurso, pero sí que creo que esas palabras de Ortúzar, de tomamos nota, demuestran que seguramente van a cambiar cosas o no, o igual es la continuidad lo que nos espera para intentar recuperar posiciones. Adolfo Lorenzo. Bueno, yo lo que hice, hola Chimanu, hablábamos al arranque de los sondeos, ¿qué pasa? Vitoria ha sido la peor pesadilla del PNV. O sea, si el PNV pensaba que antes de votar, ¿cuál es la peor pesadilla electoral esta noche? Es Vitoria y quedar cuartos. Pues Vitoria han quedado cuartos. ¿Cómo se va a gobernar ahora Vitoria? No sé, yo hablamos, bueno, pues se le va a dar la alcaldía al PSE con los apoyos del PNV porque se la debe por otros pactos de coalición y con el apoyo del PP. Bueno, eso hay que verlo, ¿eh? Eso hay que verlo y a ver qué pasa. Y decías la autocrítica. Que salga Ortúzar y diga lo que ha dicho Sabin Etxea en lenguaje PNV, sí, es autocrítica. Las caras de detrás, porque es más importante lo que no han dicho que lo que ha dicho, es autocrítica. Nadie se esperaba esto. Las encuestas, nadie se esperaba esto. La gente que no ha ido a votar ha dejado de votar a ellos. Los dos grandes perdedores por votos, o perdedores, también decir perdedores. O sea, has ganado, obviamente has ganado, y has ganado muy bien en territorios como Vizcaya. Pero hay un pero. Si estás acostumbrado a ganar todos los días 3-0, 4-0, 5-0, cuando ganas 3-2 y en el último minuto, pues oye, que igual ya no ganamos con tanta suficiencia, ¿no? Lo de Vitoria es un palo, lo de Guipúzcoa es un palo, y lo que decía Manu, en las juntas generales de Guipúzcoa y de Álava, donde tanto nos aburren estas juntas generales, se legislan cosas muy importantes como nuestro IRPF de las nóminas, los que tienen suerte de tener nóminas, ¿quién va a decidir esto? Entonces, ya PNV-PSE han dejado de sumar los 26 escaños de la mayoría absoluta. ¿Quién va a aportar la gobernabilidad de esas juntas generales? ¿O Podemos?
o el PP. Lo vamos a ver justo ahora, a ver si podemos verlo, compañeros, esta comparación de las tres juntas generales. El PNV gana en Vizcaya y en Álava y EH Bildu gana en Guipúzcoa, pero atención porque en Álava y en Guipúzcoa la suma de PNV y PSE no logra la mayoría absoluta. En Álava gana Ramiro González con 15 escaños, muy cerca se queda de EH Bildu con 14 y los 9 escaños del PSE sumarían con el PNV 24, se quedaría a 2 de la mayoría absoluta. Hay que tener en cuenta que el PP también ha subido de 8 a 9, que Podemos ha bajado para quedarse en 3 y que ha irrumpido por primera vez Vox. Y en Guipúzcoa, que gana con claridad, cosa que los sondeos no decían, la candidatura de Maialen Iriarte, una fuerte apuesta de EH Bildu, que ha sido hasta ahora portavoz en el Parlamento Vasco y que fue candidata al Lehendakari, ha liderado la candidatura de EH Bildu en Guipúzcoa, logra 22 apoderados, 5 más de los que tenía hasta ahora, y la suma de PNV y PSE, 17 más 7, queda 24, no es suficiente para lograr la mayoría absoluta. Habrá que tener en cuenta al PP, que pasa de 1 a 3, y lo que pueda decantar el Carrequín Podemos, que pierde y se queda en 2. Bueno, pues parece que sí, estas semanas han sido duras para los periodistas. Toda esta campaña, esta noche electoral, nos queda por delante una ardua labor viendo cómo se van a conformar las juntas generales y muchos municipios, ¿no, Manu? Sí, pero yo creo que no está solamente en juego quién va a ser el alcalde, la alcaldesa de Vitoria o el partido que gobierna en no sé dónde. Yo creo que está en juego mucho más, y el hecho de que haya que meter a 3 en muchos sitios me da a mí la impresión ya a estas horas que da como para un pacto muy trabajado y al mismo tiempo muy complicado, es decir, y muy amplio. No va a ser algo más que un mero respaldo a una alcaldesa o a un diputado general para ser diputado general. Yo creo que la tercera pata, quien sea, si tiene pinta que PNV y PSOE constituyen hoy por hoy un matrimonio de hecho que tiene todavía un recorrido por delante, pero digamos la tercera pata de esa familia, deduzco yo, que no solamente se va a limitar a querer respaldar una alcaldía o un diputado general a cambio de nada, deduzco que va a negociar qué es lo que se va a legislar en los 4 años, cuál va a ser la política del Ayuntamiento de Vitoria los próximos 4 años. Por eso yo creo que el periodo que se abre ahora hasta la constitución de los ayuntamientos, de las corporaciones y también de los ejecutivos forales, pues vamos a tener mucha verborrea y sobre todo mucho juego de salón, de farol y probablemente luego gobernar sea lo más fácil, ¿eh? Yo creo que lo más difícil va a estar ahora. También un poco de leer estos resultados en clave nacional y más viendo que tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina. ¿Cómo trasladamos estos resultados? Bueno, la verdad es que aquí lo que sucede en Euskadi tiene poco que ver, ¿no? Lo decíamos con el tema de EH Bildu, que aquí, bueno, pues toda esa polémica con la inclusión de Tarras en las listas no les ha pasado ninguna factura y en cambio a nivel nacional pues sí que ha podido servir para ese vuelco, para impulsarlo, ¿no? El vuelco electoral que ha dado el Partido Popular y perjudicar en definitiva a Sánchez por sus acuerdos con Bildu, pero más allá de eso sí que vemos algunas señales de lo que está pasando en España que se trasladan también a Euskadi, ¿no? Por ejemplo, el resultado del Partido Popular seguramente es bastante mejor de lo esperado por el propio PP vasco y además yo creo que les va a permitir empezar a jugar algo en política y a intentar dejar su impronta o marcar influencia a la hora de negociar ahora los ayuntamientos y las juntas generales, porque en Vitoria, en Durango, pueden tener algo que decir a la hora de que el PNV y el coalición con el PSE mantenga esas plazas. Y entonces, pues bueno, también de ser una fuerza política que hasta ahora, bueno, pues ha estado aislada porque sus votos contaban más bien poco, pues puede empezar a decir cosas. El Carrequín Podemos, por ejemplo, que también sigue la tónica nacional y tiene unos resultados francamente malos, porque al final yo creo que sí Bildu ha logrado el objetivo de comerse voto morado, pues sin embargo pues también es posible que con alguno de sus junteros y concejales pueda jugar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se abre un periodo en Euskadi que sí tiene algo que ver también
con el que se abre a nivel nacional, pero bueno, qué duda cabe que ahora empieza una guerra de aquí que se va a trasladar a Euskadi, una guerra total en España entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y aquí es donde el PNV en Euskadi va a tener que ver si hace cambios radicales, digamos, en su discurso o porque ya no le vale la inercia, ¿no? Yo creo que la gran lección que seguramente los dirigentes del PNV sacan de esta noche es que la inercia ya no es suficiente. Entonces vamos a ver cómo juegan ahí para intentar recuperarse. Hablaba Blatz de la influencia creciente que puede tener el Partido Popular. Me dicen mis compañeros que podemos ver hasta ahora unas declaraciones de Carlos Iturgaiz valorando los resultados. A ver si las podemos ver. El Partido Popular ha ganado las elecciones municipales y autonómicas en España. El mapa de España se tiñe de azul. Pero además, el Partido Popular del País Vasco hemos subido concejales en los tres territorios y hemos subido junteros en los tres territorios. El Partido Popular. Las declaraciones de Carlos Iturgaiz congratulándose los resultados nacionales del Partido Popular, pero también de un PP vasco, Adolfo, que bueno, va a tener más influencia, por lo menos en la gobernabilidad. De hecho, hay noticia porque una de esas declaraciones que está diciendo ahora, él ha dicho que de lo que él dependa no va a gobernar nadie de Bildu, que lo mismo que decía Bildu en la campaña, de lo que mí dependa no va a gobernar nadie ni de la derecha ni de la extrema derecha española. Pues él ha dicho que no va, si depende del PP, no gobernar nadie de Bildu. ¿Y dónde puede gobernar de Bildu, que ha ganado Vitoria, Juntas Generales de Guipúzcoa, si el PP, para evitar que gobierne Bildu en Guipúzcoa y en Vitoria, dará sus votos gratis et amore a la candidatura que se presente? Con lo cual, el PNV es muy posible que tenga que depender del PP. Una situación que puede ser endiablada para el PNV, ¿no? Y el PSOE del PP en Vitoria. Porque el PP es uno de los partidos que sí venía a estas elecciones bastante, una dinámica muy mala durante los últimos años. Hablamos del efecto Feijó. Bueno, se ha mantenido, no se ha mantenido, incluso ha crecido en juntas generales, en la alcaldía de Vitoria. Si no llega a ser por los 3.000 votos que ha perdido de Vox, ahora mismo el alcalde es de Vitoria, o sea, la lista más votada. Juntas generales ha crecido, en Guipúzcoa ha crecido mucho. En Durango tiene representación. En Guecho se ha consolidado como la segunda fuerza frente a Bildu, algo que nadie daba un duro por eso, y ha crecido. Porque lo paradójico de esta noche, lo que hablábamos antes, es que todo lo que ha perdido el PNV, que ha perdido mucho, en votos sobre todo, se ha ido a parar a Bildu y al PP, uh-huh, igual que al Ayuntamiento de Bilbao. Y por eso el PNV es el ganador, pero también es parte de perdedor. El PSOE, la botella al vaso está medio lleno, el del PSOE. Bildu, rebosante. Y el PP, después de Bildu, yo creo que es el segundo ganador de esta noche. Obviamente, cada uno con su dimensión, ¿no? Pero, por descontado, vamos. Sí, sí, yo creo que está claro que los ganadores son los que comenta Adolfo, porque el triunfo muchas veces también es moral, no solo es contar las papeletas, contar los junteros, contar los concejales, es también muchas veces un triunfo simbólico y un ser los ganadores morales. Yo creo que en ese sentido Bildu es la ganadora moral de la noche, porque ha demostrado que, bueno, ha dado, yo creo, un paso muy importante, ha dado un golpe en la mesa para decir: estoy aquí y a medio plazo, en un futuro cercano, puedo ser la alternativa al PNV, ¿no?, para gobernar Euskadi. Entonces, yo creo que esa apuesta que hicieron en campaña, que era arriesgada, ¿eh? O sea, yo creo que era una apuesta arriesgada, la de apelar al voto no nacionalista, apelar a un voto transversal, a un voto que ya nada tiene que ver con el independentismo, porque claro, si te acercas a ese espectro del electorado, bueno, pues corres el riesgo de perder a los tuyos, pero no solo no han perdido su base de voto fiel, sino que han conseguido también atraer voto nuevo, voto también de otras opciones, como pueda ser quienes votaron al Carrequín Podemos,
Y bueno, y por lo tanto, ya digo, ser los ganadores morales, pero por eso, ¿no? Porque se ponen en una posición bastante, bastante buena de cara a las autonómicas que hay dentro de un año, no se nos olvide. Y en ese sentido, el PP también creo que es uno de los ganadores morales, por así decirlo, porque rompe una tendencia muy clara que en los últimos años era constante a la baja y al aislamiento. De hecho, el PNV siempre solía decir que iban hacia la desaparición y, lejos de desaparecer, bueno, pues van a contar y han subido efectivamente representación en todas partes. El PSE también puede darse por muy satisfecho porque no reproduce la tendencia a la baja de Pedro Sánchez y logra triunfos para ellos muy importantes, como recuperar esas alcaldías, por ejemplo, en Trápaga, en Musquis, o la mayoría absoluta en Portugalete. Y en cambio, pues los perdedores en este resumen rápido que estamos haciendo, pues sería obviamente el PNV, porque recibe señales muy preocupantes de cara al futuro, sobre todo del voto joven y de la falta de capacidad para movilizar voto desideologizado que antes movilizaba con cierta facilidad. Y el Carrequín Podemos, pues bueno, pues porque sigue una tendencia clara a la baja. Manu. Sí, a mí hay algo de lo que decía Olatxa ahora, que de esta noche, que todavía me tiene un poco descolocado, que es tener una respuesta rápida y clara a la pregunta: ¿qué le ha pasado al PNV? ¿No? Porque el resto, más o menos, el ascenso de Bildu se venía ya telegrafiando, se podía oler, la estabilidad más o menos del Partido Socialista también, el Partido Popular puede haber de todo, desde un cierto una cierta recuperación y recuperación en toda España y un cierto rebufo que ha podido haber, pero digamos el revés del PNV en los niveles en los que se ha producido, yo creo que era algo inesperado. No me dedico a la información política, pero me da la sensación que yo creo que es la gran sorpresa. Ni siquiera el buen resultado de Bildu es la gran sorpresa, se podía estimar. Y yo, la verdad es que me miro a mí mismo y no le encuentro una respuesta rápida a eso, ¿no? Es que ha sucedido. Es un problema de candidatos o candidatas no muy bien elegidos. Es un problema de que se está produciendo una renovación en el electorado. Es decir, hay mucho voto joven que no se sabe muy bien a quién vota o qué le ha pasado al PNV, que ha perdido, empieza a perder un poco la vitola de magnífica gestión, gestión predecible, gente de confianza, y entonces la gente ya, bueno, sí quiere eso, pero ya empieza a buscar otras cosas. Y lo digo de verdad, no encuentro la respuesta. Yo creo que vamos a necesitar muchos sociólogos en los próximos días para dibujar muy bien eso, es decir, ¿por qué? Eso, pero ¿por qué? Y también digo otra cosa, como uno ya lleva 40 años de noches electorales, o alguno más, las he visto de todos los colores, es decir, y yo recuerdo alguna noche electoral de desastre para el Partido Nacionalista Vasco, sobre todo después de la escisión, etcétera, y esto de la política es una montaña rusa en la que hoy estás abajo y mañana pues estás arriba, y nos podemos volver a preguntar ¿y por qué? Pero para mí es la gran duda de la noche. Pues Manu, Olatz, Adolfo, os libramos ya porque sabemos que aún queda muchísimo trabajo para tener el periódico preparado para mañana. Muy bien, muchas gracias. Sí, vamos a agradecer también a quienes nos han estado siguiendo a través del correo.com en esta retransmisión, en las que hemos acercado el minuto a minuto de esta intensa noche y jornada electoral aquí en el correo.com. Solo recordarles que toda la información la tienen ya mismo al completo en la web, desgranando, por supuesto, todos los municipios y cuáles han sido los escaños obtenidos por cada uno de los municipios, tanto en juntas generales como los diferentes ayuntamientos, y que mañana además en la edición impresa tienen también toda la información y todo el análisis, como siempre. Ha sido un verdadero placer, Xavi. Igualmente, Marta. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Vamos.